Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Programa número 96 ya, que le hemos titulado Tiempo de Playoff NBA, volumen 4, y hoy con el regreso del hijo pródigo. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, Buenas muy noches. bien. Hoy que estoy de vacaciones, aquí aprovechando. Pero Ángel, dilo todo, que venimos a darle caña. Hombre, no. Le queremos mucho a Carlos. Además, era crónica de una muerte anunciada, ¿no? Sí, a ver. Yo ya contaba con que si llegaban al 4-2, si llegaban al 4-2 ya era mucho. A ver, no hay equipo. O sea, sin Jamal, sin Michael Porter Jr. y viendo el nivel, que luego hablaremos, de muchos de los suplentes del equipo, y viendo el nivel que han tenido los Splash Brothers junto con Poole, que ya forma parte, era no imposible, pero improbable. Por mucho que Jokic hiciera, por ejemplo, ayer casi imposible. Por eso. Buenas noches, Canadian Chacha, que también te echamos de menos. Bueno, Frescamente bien, dice. y claro, porque ya está en la calle. Ella ha buscado a la peque ahora. Va de camino Ah. al cole. Aquí son las 5 ahora. Muy bien. Bueno, hay que decir que Carlos sí está en Canadá. Luego nos informa también de lo del Toronto-Filadelfia, ¿no? Que se vive por Canadá, con la serie. Pero bueno, repasamos un poco la serie. Bueno, ya nos has contado bueno, que casi lo que opinábamos, yo creo que la mayoría, que no había mucha serie. ¿Los has visto mejor, peor? A Muy ver, solo Jokic. han habido dos series. Los dos primeros partidos, que fue Jokic contra el mundo. O sea, los dos primeros partidos fueron Jokic contra el mundo. Luego el tercer y cuarto, Gordon despertó, ¿vale? Y ayer que fue Jokic y Gordon contra el mundo. O sea, porque, por ejemplo, en el partido que se ganó el otro día en el Bol Arena, Bones estuvo muy bien, Austin Rivers estuvo también muy bien, Monte Morris muy bien, pero es que ayer fue Gordon, que yo creo que ha sido el mejor partido que ha hecho en toda la temporada, sin duda, tanto por lucha como por actitud, como incluso por anotación, y Jokic, pero el resto, o sea, el partido ayer de Bones fue para darle dos collejas. La serie de Jeff Green, Jamichael Green y Barton ha sido para igual tomar cartas y decir, oye, el próximo año buscar los equipos. Es así, entonces, y los demás, es que no hay más. O sea, si tienes que elegir, Campazo ya, ya se acaba. Hoy Twitter ha estado muy caliente, o sea, no conmigo, yo ya hace tiempo que tal, pero hoy ha habido, cuando acabó el partido, a las 2 de la madrugada aquí, realmente habían insultos entre mismos argentinos por lo de Campazo. Es que es por eso. O sea, lo que no entendemos casi nadie es por qué no cortaron a Campazo o a Kanka, da igual, cualquiera de los dos, para poner en playoff a Devon Reed, que había demostrado en regular season que podía haber defendido. O sea, podía haber ayudado a Austin Rivers a defender un poco más de lo que se defendió a Curry, porque ayer, cuando se lesionó Austin Rivers, se acaba. Es así. O sea, no hay más, no hay nadie más que defienda del equipo. Pero Campazo tampoco ha jugado mucho, ¿no? En Ayer playoff. jugó 3 minutos, creo, ¿no? Claro. 3 minutos, sí, 3 minutos. A ver, Campazo no se entiende, o sea, nadie entiende lo que ha pasado. O sea, bueno, sí que se entiende. Si os recuerdo, antes del trade deadline, era el jugador con peor rating de la liga, el peor más menos de toda la liga. O sea, no tal. Y claro, cuando jugaba Bones Highland de base suplente, el equipo jugaba mejor. O sea, era un hecho. O sea, no, aquí no es que me guste más o me guste menos, era un hecho. Entonces, parece ser que Malone acabó cortando, o sea, acabó no dejándolo jugar más. Y lo que nos sorprendió a todos es que no lo traspasaran en el trade deadline. Luego, viendo lo de Jamal, se podía entender. Ojo, si se lesiona a Bones, si no traes a un base suplente, te quedas sin bases, lo que quieras. Pero todo el mundo sabía a partir de diciembre, enero, que Campazo ya no era parte del equipo.
no era parte del equipo. Y nunca se entendió por qué no lo puso más. O sea, no se entendió desde lo tienes en la plantilla, no lo usas. Y a ver, un jugador que lo has tenido incluso en el partido contra Lakers en el ostracismo, y aparte, contra Lakers ya viste lo que pasó, que se le giró la castaña. Entonces, tenerlo en el playoff, pues como a Kankar, como, o sea, como a esos jugadores que no juegan nada y que en playoff juegan menos. Y ayer jugó 3 minutos y no lo sacó más. No sabemos tampoco, porque Forbes también, la serie que ha hecho Forbes, ha sido para olvidar. Entonces... Menudo desperdicio de pick, ¿no? También. Bueno, a ver, hay que decir que ayudó mucho. Cuando se trajo el trade deadline, tuvo un inicio explosivo. O sea, sí, sí. Me acuerdo que tanto Cousins como él estaban muy bien, pero a partir del último mes, Ford de repente desapareció hasta el punto de que 2 partidos seguidos Malone no lo puso a jugar ni un minuto, cuando era el 7º o 8º hombre. Y ahora en playoff ha dado oportunidades otra vez, pero bueno, es un jugador que acaba contrato y que es salvo sorpresa. Que yo me atrevería a decir, bueno, sí, igual para algún equipo pequeño, pero yo creo que en los equipos élite de la liga no creo que vaya a tener sitio, porque ha demostrado que ni lo que supuestamente era bueno, que es tirar en el después de bloqueo, o sea, el catch and shoot, ni eso lo ha metido. Entonces yo creo que se le ha acabado la oportunidad de la liga. En la liga, en los equipos playoffs. Luego ya... Pues ya veremos. Porque es que luego al final, ya sabes, todos quieren el tirador que no tienen, un par de segunda unidad, tal. Y mira, parece que se van peleando por él al final. Sí, sí, sí. A mí nunca me ha parecido un jugador consistente para nada, ¿no? No. Bueno, tiene buen tiro, pero muy regular. Sí que es cierto que el año pasado en playoff, pues tuvo una serie muy buena con Bucks, pero me parece que es una excepción. Sí, 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 no, ya se ha demostrado. Y Campazo el año que viene, he visto, me parece que tenía firmado también, pero que eso... No, tiene oferta calificada. O sea, oferta calificada. Es agente libre, ¿vale? Es agente libre, tiene oferta calificada de 4 millones, pero que no la van a ejecutar. Y aparte, si habéis escuchado también las declaraciones de tanto de la gente como del mismo Campazo, no quieren seguir en Denver. Quieren irse a jugar. El otro día Campazo hizo un comentario, no sé qué día, argentino, diciéndole al periodista, dale un papelito a LeBron. ¿Sabes? Pero a ver, tengo mis dudas también de que lo acabe cogiendo a alguien con un contrato decente, que no le paguen más en Europa. Luego estará si quiere volver a Europa con un buen sueldo o si quiere irse a NBA, si quiere seguir en NBA con un contrato básico. Tampoco no le veo yo mucho recorrido. No, yo si se queda ahí seguro que eso por un mínimo. Por un mínimo. Es que al final es muy pequeño para esa liga, yo creo. Es muy pequeño y talento. Claro. Es que para jugar en esta liga siendo pequeño tienes que ser muy, muy bueno. Y tener tiro. Una de las cosas que se le pedía a Campazo es que mejorara el tiro y no ha tenido tiro. Entonces, si eres pequeño, no tiras bien de fuera y no juegas ese baloncesto rápido que requiere la liga, eres un base más, pero de 1,78 m. O sea, no hay más. O sea, y fijaros que si Isaiah Thomas, que yo creo que es mejor que él, le ha costado y le está costando sudor y sangre jugar el NBA, pues siendo más joven y teniendo temporadas de experiencia, imaginaros pues eso. Un Campazo, como Vildoza también me ha sorprendido, pero ya vimos lo que está jugando también Vildoza en Bucks. O sea, es... No sé. Oye, ¿y has visto algún partido de Alvarado? He visto resúmenes. He visto resúmenes porque, claro, o sea, aquí los partidos, aparte de que si no en casa me echan, me he visto los de Toronto, me he visto alguno de Chicago, los que han dado alguna hora normal. El problema es que el oeste, aquí lo dan súper tarde. O sea, el oeste, claro, por ejemplo, ayer Denver empezó a las 11 de la noche. Y entonces, claro, cuando te levantas a las 5 de la madrugada luego para empezar el día, pues hombre, o es tu equipo o tal, pero he visto resúmenes y pinta bien, al menos en defensa. Luego sí, veremos. En defensa,
tiene buena jugador pinta. Curioso. Bueno, muy, muy intenso. La verdad es que yo los días que le he visto tira bien, entra bien para lo pequeño que es. Bueno. Y es jovencito. Lo bueno es que tiene 22 años, ¿no? 23, creo. Es un chavalín. Sí, por ahí. Claro. Sí. Aparenta más de lo que de los que sí, tiene. Sí. Bueno, ¿y Causing? Que lo renueven. Bien, ¿no? Que lo renueven. O sea, ayer decían en la TNT, creo, no sé si fue la, no sé si era la TNT o la ABC la que lo daban, ¿vale? Decían que ayer hizo su máximo histórico en playoffs. Está a un nivel brutal. A ver, que lo renueven. También os digo, o sea, que no se vuelvan locos. O sea, como pivot suplente de tal, yo creo que, hombre, por 2-3, me atrevería a decir 4 millones. Oye, fíchalo porque ha demostrado que va a jugar sus 15 minutos, 20 minutos, mejor que ya Michael Dean lo hace, que esté cobrando 15. Pero bueno, veremos también lo que pide él. Lo bueno que él dice que quiere quedarse en Denver y tiene muy buena relación con Malone. Son muy amigos. Y la ciudad la ha cogido súper bien y él está encantado. Veremos cómo acaba la cosa, pero parece que están, entre comillas, obligados a entenderse. Porque Malone lo quiere, Cousins quiere, y con el contrato que le van a dar a Jokic tampoco vas a tener mucha maniobra, que ya ha salido hoy lo que le dan. El super máximo, ya se lo han ofrecido, ¿no? Son 254 en 5 años, 50,8 millones por temporada. No está mal. Mejor contrato de la historia del de NBA. Un nuevo récord, ¿no? Sí, a ver. Merecido, yo creo que. Merecido, sí, a ver. Si no sí. Se lo das a él, ¿a quién se lo vas a dar? Sí. Claro. Le han dado 20 y pico a Michael Porter Jr. Joder, si no se lo dan a Jokic. Joder, y Aaron Gordon fatal, ¿no? No, Aaron Gordon es lo que digo. O sea, la serie la empezó muy mal. La serie la empezó muy mal, pero el tercer partido lo mantuvo él. O sea, el tercer partido que llegando a la prórroga lo mantuvo él. Prórroga fue, será, me confundo. Bueno, no, al final lo perdieron, pero bueno, estuvo igualado. El cuarto partido fue un derroche y ayer Aaron Gordon, salvo el último cuarto que ya estaba reventado, fue un espectáculo. Empezó el partido a un nivel altísimo y el tercer cuarto fue espectacular. O sea, cuando estaba Jokic en el banquillo con la cuarta falta, fue un recital de tapones, rebotes ofensivos, tiros, o sea, ojo, que... Y aparte está cobrando 16 millones, ¿eh? No está con ninguna locura, así que Gordon, el problema de Gordon es que se le está viendo como segunda espada. Y Gordon no vino a Denver para ser segunda espada. Gordon vino a Denver a defender. Claro, yo el próximo año me imagino, si las lesiones, todo esto, Jamal Murray, Michael Porter Jr., Jokic, y como cuarta espada, Aaron Gordon, joder, equipazo. Pero claro, hay que ver que la espalda de Michael Porter Jr. esté bien, que la cabeza también y que Murray vuelva a un grandísimo nivel, porque, hombre, se le espera. ¿Y a los Warriors cómo los has visto? ¿Les ves contender o no? Sí, a los Warriors les veo contender. Está silenciado Juan Carlos, que te veo hablar, mover los labios. Ya, pero... Me da cuenta. A los Warriors les veo contender. Si las lesiones le respetan, Clay está a un nivel brutal. Jordan Poole lleva unos partidos tontos, pero claro, tienes a Curry y a Clay que te lo van a hacer siempre. O sea, están a un nivel altísimo. Draymond Green ahí abajo defendiendo, pasando balones y jugando al límite de lo legal. Y cuando no te sale Jordan Poole, te sale como ayer Gary Payton tercero. Cuando no, te sale Bielicha como en el segundo partido. O sea, es que es... Tienes a 3-4 tíos a un nivel muy alto y luego tienes una lista de 2-3 jóvenes que sabes que en un momento dado te pueden romper un partido, porque ayer el partido lo rompió Gary Payton, segundo o tercero, bueno, el hijo de Gary Payton. Ayer lo rompió él con los dos triples seguidos, y dos triples, un robo, o sea, el partido lo rompe él. Ayer me dio por pensar, cuando está en el campo Green y Kevin Looney este, digo, ¿no podría haber jugado Denver con Cousin y Jokic? Eso nos preguntábamos todos. Hablando con gente de Denver y todo, decían, ¿por qué no juegan con los dos? Pero claro, entiendo que a Cousin se le limitan mucho los minutos. Incluso, bueno, si os acordáis,
un partido que estaba jugando los playoffs. Antes del playoff, que estaba Jokic lesionado, creo que Cousins, aun siendo titular, jugó 20 minutos. O sea, yo creo que es un tema médico. Yo creo que Cousins, los médicos le han dicho, oye, si quieres jugar 20 minutos, aguantas. Más de 20, 20, 22. Si haces más, puedes romperte. No olvidemos que en verano estaba con las dos piernas rotas. O sea, que lo operaron de las dos rodillas a la vez. Claro, yo entiendo que a Cousins lo quieren para eso, para los 10, 15 minutos que Jokic está en el banquillo, para no forzarlo. Porque si lo fuerzan, otra vez lesionado, y yo creo que una lesión más y se acaba Cousins para siempre. La verdad es que tiene mucho talento en ataque el tío, ¿eh? A pesar de todo. Pero defender poquito, ¿eh? Es que yo creo que nunca ha sido un buen defensor, ha sido una especie como Drummond y tal, ¿no? Pero ya desde que empezó con las lesiones, ya nada, el desplazamiento lateral totalmente perdido. Ya. Por eso, yo creo que lo tienen muy ahí lento, para atacar. Pero bueno, aunque no defienda mucho, si te mete sus puntitos, pues bien, para unos minutos. Sí, en playoff creo que ha estado en... Si te mete sus puntitos, pues bien, para unos minutos. Sí, en playoff. ¿Alguien tiene eco? Soy yo. Bueno, ya está. A Juan Carlos le gusta mucho juguetear cuando está aquí. Ya está. Cousins, para que os hagáis una idea, ha estado en playoff 11,4 minutos de media, 10,6 puntos. Coño. Y el PER ha sido el segundo del equipo, ¿eh? Casi empatado con Jokic, 29,39. ¿Eh? Jokic ha sido el mejor con 29,55. Y el más menos positivo, 0,6. Sí, por eso. O sea, es un jugador que dices, oye, ha jugado, pues eso, que te juegue tus 10-15 minutos y te meta 10, 12, 13 puntos, pues ostras, es un puntazo. Fíjate, casi sale a punto por minuto, mancha. Sí, eso. Rebotes poquitos, rebotes ha cogido dos rebotes, ahí coge 4. Pero bueno, es muy buen asistente. O sea, yo creo que también mueve muy bien abajo el balón. Y a ver, molesta. O sea, no defiende, pero molesta. Y quieras o no, pues oye, si le pagas poquito, es por eso de que decía. ¿Renovarlo? Por supuesto. Eso. No un mínimo, pero 2 millones, 3 milloncitos. Oye, yo creo que está más que bien para él, para lo que juega. Y yo creo que están condenados a entenderse. ¿Alguna pregunta de esta serie? Sí, a ver, ¿te esperabas un 4-1 o esperabas que fuera un 4-0 directamente? Yo esperaba, a ver, os explico mi estado de ánimo. Cuando tocó Warriors, sinceramente yo esperaba un 4-0, 4-0-4-1. Cuando iba a empezar el primer partido y viendo el primer cuarto del primer partido, te viniste arriba. Me esperaba yo sabía que iban a perder, pero me esperaba un 4-2. Me esperaba un 4-2 y dije, oye, le van a dar guerra. Pero luego ya dije, 4-0 y viendo como al nivel que estaban los dos y viendo sobre todo el nivel de los suplentes de los Nuggets y de muchos titulares, o sea, dije, nada, esto es una barrida. Y me sorprendió, no os engañaré, me sorprendió. El partido en el que se ganaron me sorprendió y me sorprendió ayer el partido. Porque el partido ayer... A ver, hay que decir una cosa. Si lo visteis, ayer el partido daba la impresión que cuando Warriors quisiera apretar, lo ganaba. O sea, aunque durante se puso, creo que Denver en el tercer cuarto se puso 8 arriba, acabó el cuarto 8 arriba, daba la impresión siempre que cuando Denver se iba un poco, cuando quería apretar el acelerador Warriors, volvía. O sea, era fácil. O sea, no había mucha resistencia. Por eso, yo creo que todo el que opine, el que diga, no, yo esperaba una victoria de Nuggets, un 4-3. No, o sea, yo creo que todos sabíamos que iba a ser un 4-0, 4-1, igual un 4-2 si se ganaban los dos en casa, de aquello de... Porque la magia de Denver por la altura y todo eso. Pero sí, todos sabíamos que no había ni una posibilidad, salvo eso, salvo que pasara, que se resfriaran los tres. Los tres de... Hay que ser sincero, no hay equipo. Es que para ganar se tuvieron que ir a 126 puntos, Denver, ¿eh? Claro.
Juego exterior ha sido muy malo. Miles Malone, ¿ha sido cuestionado en algún momento por este 4-1 o, no, o confianza plena en el entrenador? La acaban de renovar. Yo creo que solo se le han reclamado un par de detalles. Por ejemplo, ayer se equivoca, o sea, pide el tiempo muerto cuando está remontando Warriors, pide el tiempo muerto muy tarde, cuando ya estaba Warriors ya desencadenado. Entonces ahí lo pide tarde. Y manteniendo muchos minutos, tanto a Forbes como a algunos partidos, a Barton o a Highland. Pero bueno, Malone es un tío bastante querido y este año ha tenido, entre comillas, el comodín de las lesiones. Carlos, ¿crees que el año que viene con Murray y con Porter sois candidatos al anillo? Sí. También te digo, o sea, el próximo año es o todo o nada. O sea, Denver es un mercado pequeño, ¿vale? Y es un mercado que creo que va a ser la segunda vez en la historia que se mete en el lujo. La primera o la segunda, o sea, no es dado al lujo. Y este año va a estar el lujo bastante pasado. Yo tengo muy claro que si el próximo año no se gana el anillo o se llega como mínimo a una final NBA, yo creo que la 2023, próximo año, 2022-2023, que la 23-24 alguna estrella saldrá. Y cuando hablo de alguna estrella, no hablo de Jokic, salvo que lo pida él, pero si el próximo año no se hace un papel de aquellos brutales, final NBA o anillo, yo creo que o Murray o Porter Jr. salen. Lo tengo muy claro. Por eso, porque tienes ahora mismo, a ver, es mantener un equipo con un máximo, creo que Jamal tenía un super máximo, se le dio un super máximo, más el super máximo que se le va a firmar ahora a Jokic el próximo año. Mira, aquí tengo, bueno, claro, aún no está lo de Jokic aquí, pero claro, el próximo año ya, sin contar la renovación de Jokic, que será para el siguiente, y contando que hay que renovar a muchos jugadores, ya están en 155 millones. Y contando que no te cuentan ni el salario de Cousins, ni el de Kankar que se cortará, ni el de Rivers, ni el de Campazo. O sea, tienes ahí 6 salarios que tienes que coger a alguien. Y tienes 155 ya comprometidos. Uy, que te veo renovando a Campazo. No. Por un mínimo ahí. Por un mínimo. No. Para completar la rotación. Yo creo que antes renuevan o a Davon Reed o a Marcus Howard. Yo creo que esa relación está más que rota. O sea, yo creo que Campazo, además, hay muy, muy, muy mal rollo. Aunque digan que no es importante, la afición no le quiere, la prensa no le quiere, y no por culpa suya, ¿eh? O sea, no por culpa suya, pero si habéis seguido un poquitín los periodistas y todo, hay muy mal ambiente con él por todo lo que arrastra. Entonces, muchos aficionados de Denver, gente de Colorado, no les gusta eso. Periodistas muy afines a la directiva y metidos dentro de ahí, ya dicen que no, ya dicen que tiene que salir por todo eso. O sea, que yo creo que ya. Y aparte que son 4 kilos, ¿eh? O sea, es mucho dinero, es muchísimo dinero. O sea, a ver. Hombre, comparado con los 50 que va a comprar Jokic, es calderilla. Eso iba a decir. Hombre, yo, ¿comparar con qué? Claro, pero mirad. Si lo comparas con nuestro sueldo, pues está claro que es mucho dinero, pero si lo comparas, claro, con el sueldo de Jokic o de Westbrook o John Wall, que bueno, va a cobrar, sí, a nivel de 47. Pero mirad, para que os hagáis una idea, ahora mismo los bases del equipo está Monte Morris, que es que cobra, va a cobrar 9, ¿ok? O sea, va a cobrar 9 millones, que es... o sea, Monte Morris, o sea, que Campazo cobre la mitad, solo la mitad de lo que cobra Monte Morris, o que cobre 2 millones más de lo que cobra Bones Highland, me parece, bueno, Bones Highland, por no decir Austin Rivers, cobrando más que Rivers, cobrando lo mismo que Jeff Green, que aunque ha hecho un playoff fatídico, ha hecho una temporada más que decente. Claro, es que es eso, yo creo que no tiene... Pero eso significa que tiene un buen representante, Campazo. Sí, eso sí. Hay que darle mérito, o hay que dárselo también. Creo que es el mismo que el de Anteto, ¿eh?
Y Eso lo Anteto, desconozco. y el mismo que el de Urtel. O Joder. sea. Sí. Ya con Anteto ya se ha cubierto de oro. Por Porque eso, Anteto creo bueno, que también ha renovado por 40 y tantos, ¿no? tenemos una pregunta de Booper para ti. ¿Prefieres los nuggets de ¿Prefiere los McDonald's o de Burger King? Burger King? O Burger lo que King. haya Grande, allí Carlos. en Canadá. Que haya allí No, en Canadá. aquí es fast food, para que tengas una idea, en mi calle, ¿vale? O sea, yo vivo cerca del, no en el centro, pero muy cerca. En mi calle tengo Wendy's, que vendría a ser como un Burger King, pero más a lo bestia. Wendy's, AWC, que es otra cadena de fast food canadiense. Justo después tengo Kentucky Fried Chicken, puerta a puerta con McDonald's. Un poco más adelante, Tim Hortons, que es el Starbucks, porque también hacen bocadillos. Sí. Sí, o sea, es una locura aquí. O sea. Mira, esta va para ti, Alberto. Dice Daniel que campazo para Knicks. No hace falta, tampoco hace falta. Que mira que me cae muy bien, yo soy del Madrid, al final, pues bueno, algo de aprecio le tengo, pero los Knicks ya con los bases tenemos lo nuestro, ¿sabes? En No, Kilina ha estado aquí viviendo, vamos. no forcemos la máquina, ¿no? Mejor que se quede en No, no. Spare. No, ahí está. Ya, Bueno, si ya venga. actualmente traemos bases malos, tampoco vamos a forzarlo. Yo creo que la última pregunta ya. La nota que le das al equipo de la temporada. A la regular season le daría un 6, ¿vale? Al playoff le daría un 3, un 3 y porque quito a Jokic y a Gordon de la ecuación. O sea, le suspendes en general, porque si hago la media es un 4,5. O le salvas en septiembre. No. A ver, yo creo una Daniel, salva de qué duro. septiembre, ¿no? Con las lesiones que han habido, que tampoco se podía forzar mucho más. Para mí han hecho una temporada notable. Lo que, dadas las circunstancias, joder, tampoco el equipo podía hacer más. Yo soy exigente con el equipo, porque a ver, o sea, no olvidemos que tienes a una superestrella, para mí el mejor jugador que hay ahora mismo en el mundo, a Jokic. Luego tienes a Gordon, que era la estrella en su equipo. O sea, no olvidemos que Aaron Gordon era la estrella en Orlando. Tienes a Monte Morris, tienes a Will Barton, tienes un quinteto que salvo Jamal Murray, porque Michael Porter Jr., seamos realistas, ¿cuántos partidos ha jugado en 2 años? ¿30? ¿40? ¿Tal vez? O sea, tienes a un equipo que hace 2 años, con un jugador más, se metió en la puñetera final de la NBA. Ahí de la NBA, perdón, de la conferencia oeste. O sea, sin ir más lejos. El problema es ese. El problema es que yo creo que se han perdido partidos ganados. Yo tengo en la memoria ganando de 25 contra Hornets en casa. Te meten un parcial de 30-2 en el tercer cuarto y pierdes el partido. Contra Washington ganando de 28 al descanso, pierdes el partido. Contra Houston, ganas el partido después de ganando de paliza, gracias a un tapón de Jokic, sobre, como quien dice, al final. Claro, se han perdido partidos por actitud, porque iban ganarse a partidos y contra equipos sencillos. Que te remonte unos Warriors, te lo compro. Que te remonten unos Celtics, te lo compro. Pero que te remonten equipos a los que vas ganando de 30 y que están claramente por debajo tuyo en nivel y en calidad, no. Y se ha pagado eso, porque si esos partidos contra Pelicans, otro, no se hubieran perdido, igual no se hubiera tocado no se hubiera tocado Utah, no se hubiera tocado Memphis. Y oye, no Memphis, no, porque no está por encima, pero te hubiera tocado Utah. Y no, o sea, yo lo siento mucho, pero yo soy exigente y el único que ha faltado realmente se llama Murray. Porque Michael Porter Jr., sí, pinta muy bien, pero es una incógnita. Es como Zion, tiene mucho potencial. Pero de momento no podemos saber, porque no ha jugado demasiado. Pero tú verías, como me estás diciendo, ¿verías factible ganar a Utah en playoff en esta primera ronda? Sí. Yo creo que también le gana, ¿eh? Yo Yo lo veo creo factible. que había opciones, ahí sí que había opciones de ganar perfectamente. Porque al fin y al cabo, o sea, pones a Gordon a defender a Donovan Mitchell, que lo puede hacer. Y yo creo que el duelo Gobert-Jokic, hasta la fecha se ha demostrado que cada vez que Gobert ha jugado contra Jokic, ha sido un traje.
O sea, yo siempre que he jugado en la NBA contra Gobert, o sea, ha sido baño y masaje. Entonces, yo creo que sí, porque más allá de eso, sí, siempre las derrotas que ha tenido Denver contra Utah ha sido porque Bogdanovic se ha encendido. O sea, no más. Entonces, oye, yo creo que si estos Mavericks, sin Doncic, se han merendado literalmente a los a Utah, Jokic puede no merendarse, pero yo creo que hubiera sido una serie más larga y más ajustada. O sea, contra Warriors es un equipazo contra un jugadorazo y un escudero. El resto no hay nivel, o sea, no hay color. Hombre por hombre no hay color. Incluso con Dallas podéis haber competido, fíjate. Sí, también, pero es un baloncesto muy parecido y no sé por qué Dallas se le da muy mal a Denver. Se le da muy mal. Jokic contra Dallas, tanto Maxi Kleber como Dwight Powell tienen muchos problemas. No sé por qué, no me preguntéis por qué porque no lo sé, pero siempre se la atraganta. Pero la verdad es que el duelo Luka contra Nikola Jokic, ojito. Un duelo de quedarte pegado al televisor viéndolo, eso sí es verdad. Sí, porque son dos jugadores con un talento innato. O sea, Doncic puede caerte mejor o peor, y siempre lo he dicho. Como culé, no me cae bien, pero es innegable que tiene un talento. Por eso, Doncic, si se le quita las tonterías del flopping y de llorar a los árbitros, es un jugador que va a marcar historia en la NBA. O sea, va camino. El problema que tiene Anteto, pero va camino de ser, si no el mejor europeo de la historia, de estar ahí en la liza con Dirk y con Anteto. Yo creo que, y bueno, Jokic. Ay, eso te quería preguntar yo, que si se acaba bajado el Jokic de la ecuación o no. No, claro, es que Jokic ya como lo digo. Vale. Es que para mí, yo creo que es como el olvidado en esa disputa, un poco, Sí, pasa que el problema de Jokic es que juega en el mismo sitio que jugaba Dirk. O sea, juegan interiores. Pau tiene mucho peso por los anillos. No olvidemos que Pau tiene mucho peso por los anillos. Y también hay una cosa que influye. Y es que aquí en Europa miramos mucho lo que se hace luego en FIBA, en mundiales y demás. Que a los americanos les da igual. Los americanos, olimpiadas y casi ni eso. Claro, y aquí pesan los anillos de Dirk, los anillos de Pau y los mundiales de Pau. Lo que ha hecho Dirk, que llevó a una Alemania que eran cuatro cabras, la metió casi, creo que la metió en una final de europeo. No, creo, fue bronce. Por eso, claro, tienes a un jugador como Dirk, que es eso, Pau, pues eso pesa mucho. Tienes a un Kukoc, que todos tenemos a Kukoc idealizado por la época de Jordan. Claro, es que es eso, tienes a tres interiores ahí. Y luego está Anteto, que no olvidamos que Anteto lo puedes poner de tres o de cuatro. Claro, entonces. Pero bueno. Parker, nos dice Daniel. Te dice Daniel que Parker, porque claro, es de los Spurs, Daniel. Sí, pero es que Parker es base. Yo estaba hablando de eso, de los interiores. Claro, si nos ponemos a mirar bases, y tienes a Petrovic, los que le hemos visto jugar, pues Petrovic, tienes a Parker, tienes a otros tantos. Pero claro, si miramos interiores, compartir ahí pelea ahora mismo con Dirk y con Pau. Sí, pero has dicho Kukoc, que Kukoc fue interior cuando fue a la NBA. Ya, en Europa, claro, en Europa jugaba de lo que quería. Pero es que la NBA es interior y claro, y cuando lo ponen ahí lo ponen o de centro, de power forward, y tienes que competir con dos jugadores que han marcado historia, como son Pau y Dirk, y aparte, pues eso, aparte tienes ahí a Kukoc, que es de... Y Sabonis, no olvidemos también Sabonis. Claro, es que es una posición complicada. Sí. Te pones a recordar y joder. Y una pregunta, ¿crees que los anillos de Pau se valoran más por haber sido en Lakers y en lo de Kobe que si hubiesen sido en otro equipo? Yo creo que menos. Fíjate lo que te digo, yo creo que menos. Se le da menos importancia porque estaba Kobe. Sinceramente, o sea, yo creo que si hubiera igual jugado y ganado, por ejemplo, Dirk, jugó en Dallas y siempre queda, ostras, los anillos de Dallas es Dirk. Siempre en el anillo de... Bueno, ese es más lejos. ¿A Shaq qué le pasa? Shaq, aunque para mí fue el artífice de los anillos de los Lakers, ¿quién es siempre la imagen? Kobe. Sí. Claro, es por eso. No estoy de acuerdo contigo en eso.
Para mí los anillos que gana Shaq en los Lakers son de Shaq. Sí. Kobe estaba de segunda espada totalmente. Sí, Juan Carlos, pero digo a nivel mediático. Ojo, o sea, bueno, no digo lo que vimos. Sí, bueno, puede ser. Pero, ahora vende más Brian que Shaquille, la verdad es que sí. Aunque es lo que tú dices, Juan Carlos. Es que Shaquille te hizo unos playoffs, yo no sé si fue el segundo anillo, que hizo 35-15, creo, en la final. Sí, yo vengo aquí el otro día. Aquí la suerte es que tengo la Slam, la revista esta americana, y el otro día cogí la de los 70 mejores equipos y los anillos de Lakers de Kobe y Shaq ponen los Lakers de Shaq. Ay, de Shaq, perdón. Los de Lakers Kobe. De Kobe. Y claro, dice, coño, si Kobe era casi un rookie y el que se comió a todo el mundo fue Shaq. Pero claro, el de esto mediático es siempre Kobe. Por eso todo el mundo se olvida de que Pau, de que en ese sin Pau y sin Odom, igual esos dos anillos no los gana Lakers. Un segundito, que Fran Merino, NBA, se ha suscrito con su sub. Un aplauso. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Fran. Buenas tardes. Si te pasas un día a hablar de tu Boston, que estarás contento. Hombre, ni tanto, y tenía que estar contento. Sí, sí, para mí quisiera, ¿eh? pues imagínate yo, Ángel. Tú estabas muy contento, lo dijiste el lunes, así que no venga ahora con... Hombre, contento porque ya no nos puede ganar nadie, eso sí es verdad. No, es que si hablamos de jugadores europeos que han triunfado en la NBA, es que por ejemplo Dirk, yo la diferencia que veo de Dirk con Pau es que Dirk era la pieza angular del proyecto Dallas. A mí es la espinita que se me ha quedado, que no hayamos podido ver a Pau Gasol siendo como la pieza fundamental de un equipo que compite. Al final lo vimos en Memphis muy poco tiempo. No, y es que Memphis no estaba acompañado, y cuando se fue a Chicago, ya estaba un poco también de segunda, incluso tercera espada, y ya San Antonio ya ni, digamos, vamos, es que en San Antonio yo creo que prácticamente casi ni jugó. No, ya estaba las lesiones. Claro. Con Popovich, claro. Como era nuevo, no le sacaba. Claro. Claro, yo por eso creo que Jokic, en el caso de que gane el anillo, va a ser un poco lo que fue Dirk. Llevar una franquicia históricamente perdedora sobre el que es la pieza a ganar el anillo. Yo creo que si Jokic gana un anillo, yo creo que se va a upar ahí arriba entre los mejores de la historia con... Más que nada por eso, porque va a quedar pues un poco lo mismo de lo que fue Dirk, que es ponerse ahí arriba como jugador que coge un equipo, construyen a su alrededor, sin por mucho que llamar, todo lo que queráis, pero la pieza es Jokic y el que vende es Jokic. Sí. Y entonces yo creo que si lo ganan, sí, va a ser un equipazo, pero va a ser Jokic ganando un anillo y Jokic dar el primer anillo a Denver, y yo creo que, bueno, ya se está pidiendo, yo lo pido, que con el fichaje se le ponga ahí, con el máximo, una estatua de oro macizo en la puerta del estadio porque la merece. O sea, es el mejor jugador de la historia de Denver con diferencia. Hombre. Y eso que había buenos jugadores en Denver, ¿eh? Está sí, Alex Inglis, Kiki Van de Wee, pero yo creo que es de los 80, claro. Hombre, Alex Inglis, David Thompson, claro. y uno aún más, pasa que se me ha ido el nombre, que también era pivot, que fue de los mejores jugadores, que luego fue entrenador. Ah, se me ha ido. Bueno, este señor que tengo aquí, señor Mutombo, otro jugadorazo. Pat Liver también. Pat Liver. Claro, y bueno, y si recordás la historia, tú sabes, Juan Carlos, porque te la envié hace... unos 25 años, pasó lo mismo que esto de ahora. El equipo estaba montado un equipazo y ganaban todo de calle, y cuando estaban luchando contra Lakers para ganar, se lesiona Fat Liver, se lesiona Alex Inglis, se lesiona Kiki Van de Bege, o sea, lo mismo de ahora. O sea, un equipo montado para ganar, y como perdieron ya, Alex Inglis se fue Van de Bege, se fue Fat Liver, y ya empezaron los años oscuros. Mira, dice aquí Daniel que para él el mejor es David Thompson. Eso decían, que si no le hubiera dado tanto a los pequeños vicios, ¿no? A los pequeños vicios ilegales,
Decían que era mejor que Jordan. Coño. Pero eso ya mucho hablar, ¿eh? Hombre, dice aquí. Mucho vicio tenía que tener. Tremendo vicio. Dice Ades que tremenda temporada lo de Jokic. Si hubiese tenido tiradores metedores, hubiera hecho 30 asistencias cada partido. Posiblemente. Hombre, si viste el partido, hay dos ejemplos. ¿Veis el pase que le hace a Jeff Green entrando, que hace un pase a la media vuelta que Jeff Green no sabe lo que hace con la pelota y la falla? Y luego un pase que le hace a... Con el partido casi empatado, hace un pase de espaldas también, creo que fue a Gordon o algo así, que también la pierden. Y dices, joder, o sea, esos dos pases deberían estar prohibidos fallarlos. Porque son auténticas delicias. Jokic al final es que es un base en el cuerpo de un pívot. Exacto. Es que al final... Sí. Por eso bueno, pero... debería jugar con un pívot ahí rocoso, un tío que diera... palos ahí debajo. Mitchell Robinson lo traspasamos por Porter Jr. Yo lo quería, ¿eh? Yo en el trade deadline, cuando se hablaban, yo era uno de los pivots de los que querían. Hablaban, yo quería a uno de los dos que tenéis, o a Mitchell Robinson o a Noel. Para mí, yo creo que hubieran hecho buena función ahí abajo, de pivot suplente. Para mí, Mitchell Robinson, si tiene el día, es mucho mejor que Noel. ¿Qué pasa? Que Noel, tú sabes que te va a dar siempre un 7 y Mitchell Robinson un día te puede dar un 2 y otro día te puede dar un 10. Un 10. Pues. Depende de lo que tú prefieras. Y que para los jugadores de cristal tenemos unos cuantos. No, Mitchell Robinson es el mismo cristal que Michael Porter Jr., que llama al Murray. Ya está. Ya dejamos ya el cristal. Hombre. No, además, Noel es soldado de tips, ¿no? ¿No? No creo que lo quiera traspasar. A ver, Tips es que es muy raro. Me diga Cameron Reddish, una joven promesa. Me llega una joven promesa como Cameron Reddish. No, no me gusta, lo siento. No, no, claro, si no le gusta, hombre, él pide un sofá y le traen una mesa, pues... No, sí, sí, no, si hay razón tiene. La cosa es que hablen, que hablen. Leon Rose también tiene boca, que hablen, dialoguen. Diga, yo quiero esto, vale, venga, vamos. Porque es que así no se puede ir. Quiero... Sale Tips diciendo, quiero defensores, Evan Fournier y Kemba Walker. Ole tu huevo, la gerencia. Hombre, pero después de traer a Cam Reddish, que teóricamente es buen defensor, ¿no? Sí, pero cuando ya con los dos fichajes anteriores desajusta un poco la plantilla. Claro, en verano claro. Tú sí los puedes ajustar de una manera que Cam Reddish quepa bien y la rotación tenga un sentido. Pero no cuando ya tienes todo montado para que el equipo vaya de una manera, traes a Cam Reddish que es de la otra. Entonces tienes todo el rato atributo cambiando de boom. Los jugadores tampoco se deciden. Le está haciendo a tipo toques que jueguen ataques. O sea, es que es eso. Oh. Es como pedirle a D'Antoni que juegue defensivo y con pivots grandes. O sea, sí, sí, sí. No, pues no. O sea, es que juegue con Gobert, ¿no? No, tiene lógica. No tiene lógica. Y encima quitándole a Bullock. Encima le quitas a Bullock, que era el eje angular de la defensa, y le metes a Fournier, que yo defiendo más. Sí, sí. Y Kemba Walker, que tal y como está ahora, más o menos lo mismo. Así que. Sí, bueno. Derrick Rose lesionado, que era un poco lo que se acaba de la otra cosa. Ya. Bueno, chicos, cambiamos de sí. Serie. Deberíamos. Le he dado un repaso. Mira, 45 minutos a Denver, ¿eh, Carlos? No está mal, no está mal. ¿No te has visto en otra de estas igual? No, no, no. Yo creo que no hay ningún canal de la historia de la humanidad que hable 45 minutos de Denver. Ni siquiera el canal oficial de Denver. Luego sacaremos la pieza, la separaremos para que te la puedas bajar, vale. Y te la pongas en bucle. Carlos, la siguiente vez forzamos la hora, tú tranquilo. Sí, te forzamos la hora. Bueno, Ángel, ¿por cuál quieres empezar? ¿Por qué serie quieres empezar? Yo vería la de Memphis, Minnesota, ¿no? Que va por ese lado del cuadro. Venga, pues dale. Bueno, ¿quién quiere comentar algo? No, que no he visto nada, o sea que... Ah, bueno. Pues... Hombre, he visto el mate de Morán, impresionante, y la entrada final. Sí, bueno, si te ves los... Dos últimos minutos espectaculares, metiendo los dos equipos y tal. Pero bueno, antes de eso,
La verdad es que Minnesota iba ganando casi siempre el partido. Incluso llegó al último cuarto con ventajas de 10, 11 puntos. Pero otro partido más no ha sabido cerrarlo y les ha remontado Memphis, que por otra parte juega muy mal. Lo que pasa es que juegan con mucha intensidad, pelean todo y bueno, consiguen llegar igualados al partido y ahí pues tuvo más suerte en los Memphis. Yo lo que he visto, Towns, pues hacérselo mirar, ¿eh? Porque es que Towns no es un jugador ganador. Y es que yo lo vi, yo es lo que he visto, no los he visto enteros, pero he ido viendo partidos, he ido viendo tal y ostras, El eres segundo, la el estrella del tercero, equipo. horrible. Así, pero horrible, ¿eh? De uno de ellos tira cuatro o cinco tiros, nada más, incluso. Es Luego le que. veo como muy sobreexcitado, como queriendo ser el protagonista del equipo y no llega. Hombre, es la estrella del equipo. Sí, pero yo creo que no llega al nivel de primera espada. No. No, Karl no. Anthony Towns al final lo que señalaba ser era el cara a cara con Embiid que hoy día hace Jokic. Supuestamente Towns venía a ser uno de los pibes más dominantes de la liga y al final Pero no, no, o Jokic le ha sea. adelantado por la izquierda cuando nadie se lo vio venir y los mejores pibes del mundo ahora no está su nombre. No, Y tendría que estarlo supuestamente. que yo creo que ahora mismo Towns ha pegado un bajón. O sea, Towns ha pegado un bajón y en playoffs, que es donde tenía que demostrar tanto que él decía, porque no olvidéis que hace un mes y medio tuvo las narices, por decirlo más fuerte, de pedir el MVP para él. No hace mucho dijo que él merecía ser el MVP de la liga este año. Decía, a ver, ¿Qué se señor, tomó? bueno, juegas en la misma posición que Jokic, que Embiid, y si quieres Antetokounmpo, que también juega de 4, incluso de 5. O sea, tienes a tres tíos interiores que son no Delante uno, tuya. sino cuatro veces mejores que tú. Y tienes la nariz de decir que tú mereces el MVP. Joder, o sea, no, Aún no. así, el último partido no estuvo mal, metió 28 puntos, sus 12 rebotes, 5 de 7 en triples, bueno, bastante bien. A mí de Pero Minnesota el que me ilusiona es Anthony Edwards, ¿eh? sí, estuvo Poco a poco. bastante fallón en algunos balones a última hora, pero incluso los balones calientes se los daban a él, ¿eh? Por eso, y al final, recordemos que son sus primeros playoffs, su segunda temporada en la liga, y está demostrando cositas de que de cara al futuro va a ser una de las principales caras de la NBA. Yo creo que ya lo dijo él, ¿no? Antes del playoff, ¿no? Que quería ser protagonista de la serie. Bueno, dijo que quería ganar el anillo, ser MVP en 2 años, Sí, algo así. O sea, sí, sí, sí. un poco sobrecitado, pero bueno, pero oye, bien por No, el joven. sí. A Tiene ver, calidad. sí, y que tenga ambición al final es bueno, porque si no. La cosa es Mira, dice ambición en Hades, Minnesota. perdón, dice Hades que Towns en el último se esconde, evita tirarse una que debía haberse jugado. Si sigue los dos, desde luego el líder del equipo es Anthony Edwards. Para mí también, ¿eh? Sí, No, pero no, ahora ahí. mismo lo está demostrando. Aunque Para ganaron el mí. otro día. ¿De qué? Por carácter, digo. Sí, Sí. sí. Es que Para además mí. busca el Es que además balón. líder. Didi Ángel, de Ángel. No, pues eso, que además que pide el balón en las últimas posesiones. Me parece que mete un triple en la esquina, ¿no? Que quiero recordar también. Otra falla, bueno. Pero sí, va a ser líder de este equipo, va a ser la primera espada, pero bueno, ya mismo. Lo que pasa es que este equipo se supone que las espadas buenas eran Towns y Russell, y los playoffs que están haciendo en general son bastante malitos, los dos. Sobre todo Russell. Russell todavía peor. Russell ha salido un poquito rana, ¿no? Sí. Russell a mí me está decepcionando bastante, A mí pero también mucho. desde que salió de Brooklyn. Para mí es que no es ni el mismo jugador. En Brooklyn a mí me encantó. Y desde que soy de Brooklyn, cuesta abajo sin frenos. Cada año Bueno, la baja el verdad nivel. es que le ves partidos de vez en cuando en temporada regular y tal, y joder, pues que te mete hace unos partidazos y tremendos, pero muy, muy regular y poco consistente. Y en playoff, no sé si es que se esconde, le tiembla también, es de los que le tiembla un poquito la mano. Bueno, Sí. fíjate, ha hecho 13 puntos en esta serie, 13 puntos con un 32% en tiro de campo. Y se supone que venía para ser una estrella o una de las principales espadas del equipo. Sí.
No sé, para mí, y sobre todo lo que ha dicho Ángel, si venía para de los partidos en temporada regular, para demostrar lo que tiene que ser, para mí tiene que hacerlo también en playoff. Al final, Carlos lo ha dicho antes, que Aaron Gordon había demostrado su valía en estos últimos dos partidos en playoff, en el tercero y en el cuarto. Pues D'Angelo Russell tendría que hacer lo mismo, hacer como Gordon, ponerse el mono de trabajo un poquito y decir, ya que he mandado este estatus, vamos a demostrar que lo tenemos. Quiero la puerta un segundo porque llega el terremoto a casa. Pues Russell, por ejemplo, este año uno de los partidos con Filadelfia, me parece que fue el del Fargo, joder, hizo un partidazo. Y el otro, pues, desaparecido. Pues como ahora. Es que calidad tiene, ¿no? Porque hay que recordar que hace cuatro o cinco temporadas con Brooklyn fue hasta All-Star. O sea, que calidad tiene. Lo que pasa es que no encaja con Towns, en este caso, ni con Anthony Edwards en Minnesota. Bueno. Otro partido que no jugó nuestro amigo el Tarugo, Adams. No. Te lo vais dando cuenta, ¿no? Cuando uno juega, gana a Memphis. Claro. Estamos hablando. Es que Carlos a lo mejor está extrañado porque el mejor Tarugo de la NBA es Steve Adams. Sí, pero eso ya. Eso lo decía Ángel cuando yo aún estaba en Barcelona. No, yo solo decía que era un Tarugo. El otro lo había añadido vosotros. Yo no sé si sería Juan Carlos. Pues yo creo que para mí ha sido uno de los puntos importantes del salto que ha tenido tanto Memphis como Morán, ¿eh? Porque el pick and roll lo hace muy bien. Sí. A ver, pasa que no se le puede pedir ataque. O sea, no se le puede pedir ataque. Alberto, es tan humilde Adams que es capaz de estar en el banquillo y que gane el equipo. Por el equipo cualquier cosa, ¿no? Por el equipo cualquier cosa. Y Steven Adams hizo parecer bueno a Westbrook durante dos temporadas, ¿eh? Exacto, es que es eso. Es que yo creo que lo ficharon por eso, porque yo creo que el jugador más parecido al buen Westbrook es Morán. Sí. Porque Morán, vamos a decir la verdad, para mí es un jugadorazo, pero Morán tiene un tiro exterior malo, o sea, es muy mal tirador y es puro físico. Tal, o sea, ¿y qué es Westbrook al fin y al cabo? Sí que te leo, Alejandro, y te estoy enviando un WhatsApp, pero no me deja. No sé por qué no me deja enviarte WhatsApp. Estoy aquí intentándolo. Es que he visto el mensaje de Alejandro. Sí. Por eso, pues no. Didi. Usted no me está preguntando de cosas. No, pues eso, o sea, yo creo que dos de las cosas importantes ha sido, uno, Adams, que le ha dado a Morán eso que le dio justamente a Westbrook cuando estaba solo en Oklahoma, y Desmond Bane. Para mí el salto brutal de Desmond Bane, o sea, lo que ataca, lo que defiende, la intensidad que le pone, o sea, todo, es una puñetera locura. O sea, para mí ahí Bane, yo creo que es el tapado de este equipo. Para mí el tapado es Clark. Me tiene encantado el chico este. Qué intensidad juega. La pena es que realmente es un pívot, pero debe tener los 2 metros justitos. Tremendo el otro día, ¿eh? 9 rebotes en ataque el otro día. Como no metía ninguna a ninguno de su equipo, Drews 1 de 10 en triples, por ejemplo, no metían nada, pues lo regañaba todo. Y ganaron el partido para mí, claro. No, es lo que estamos diciendo, que es un equipo que los jugadores tienen 3 o 4 años en la liga, y por ejemplo Clark es de la jornada de 2019, un número 21. ¿Salió en el 21? Ese no me acordaba yo, sí, que el número había salido. Por los Thunder, o sea, lo acabo de mirar, ¿eh? No es que tenga memoria, ya. Lo acabo de mirar. Es que a lo mejor aquí en el chat dice, Juan Carlos, ¿qué memoria tiene? No, lo he mirado. Habría molado que supiese en qué momento eligieron a cada uno de los jugadores de la NBA. Y encima el pick de qué equipo era traspasado. Sí. No, pero es que me llama la atención de que fue Oklahoma quien lo seleccionó, el 21. Y si me dejáis contestar un par de cositas aquí, ¿vale? Bueno, los blogs. Venga, sí. Porque me están aquí dando el chat. Alejandro, bueno, intento escribir en el WhatsApp, no sé por qué no me deja, ¿vale? Es el único. Y a Dirsi, mi canal
Va a volver. El problema es que con toda la mudanza de Canadá y el primer... Llevo aquí 2 meses y ha sido muy, muy, muy intenso. No he tenido tiempo y lo tengo ahí y tal, pero en nada habrá un directo y va a volver toda la normalidad. ¿Vale? Sí. Pero no será con el playoff, ¿no? Ya un directo de un partido. No va a ser justamente para eso. Va a ser justamente para hablar. Puedes coger un diferido. ¿Eh? Puedes hacer uno en diferido o uno pintas y tal. No hablaré mucho, que a lo mejor me quedan 2 telediarios. Justo, bueno. Hombre, pero también hay que decirle a Arisi que a lo mejor lo haces en horario de Canadá. Claro, lo haré en horario de Canadá, pero bueno, lo haré en horario más o menos sobre esta hora, sobre las... Para vosotros es las 10, 11 de la noche, claro. O sea, es eso, o si no, fin de semana. Claro. Bueno, ¿está eliminada alguna cosita más? O... ¿Va a ganar Memphis el sexto? ¿O llegaremos al sexto? Yo creo que sí. Yo creo que gana el sexto. Yo sí, después del otro día con los Mark que han jugado, han sacado el partido, más pinta en 6 que en 7. Para Memphis. Y que yo me niego a pensar que jugadores como Beverly pueden ganar, es que lo siento mucho, pero esos jugadores que se pasan el día metiendo caña a la grada, haciéndose tal, o sea, lo siento, pero a mí no me caen bien. O sea, yo que se dediquen a jugar, entonces, oye, ya Morán, Desmond Bain, para mí, que pasen y que Beverly sus vaciladas a Minnesota otra vez a casa. Sí, venga, 4-2 para Memphis. Y ya terminamos la serie. Muy bien. Alberto, Dallas Utah, ¿que te gusta mucho eso o qué? Dallas Utah, sinceramente, para mí hay... Le voy a dividir, como ha dicho Carlos, en 2 partes. Antes de Luka y después de Luka. Antes de Luka, Dallas jugaba incluso mejor que con Luka. Porque estaban jugando todos los jugadores, pues dando su 100%, dando lo que ellos sabían. Branson a mí sin Luka me ha encantado. Es más, Branson, que no lo fiché en los Knicks tampoco, pero vaya, que un jugador que ha demostrado que en los momentos en los que tiene que caer el peso sobre él, reacciona y demás, y luego ha aparecido Luka, y es verdad que es algo normal que la mayoría de los balones pasen por sus manos, porque al final lo que hemos hablado antes, un jugador con un talento único. Pero es que le han quitado todos los balones que tienen a Branson cuando mejor estaba jugando. Y ya en el cuarto, que creo que es el que vuelve Luka, si no me equivoco. Sí, en el cuarto. Se llevan un susto, como que pierden. Y en el quinto se han vuelto a poner por delante. Yo creo que si el entrenador no ve eso, de que tiene que repartir un poquito más la bola ahora con los jugadores, Dallas jugando, Utah que diga jugando mal, se los lleva. Yo lo digo así. ¿Tú crees que Luka va a querer compartir el balón con alguien? Es que yo creo que ese es el problema. A ver, con Kristaps lo llego a compartir. Sí, mira dónde está Kristaps. Pero eso, yo que soy de los Knicks y que lo tengo en mi equipo, es por malo, ya no es por otra cosa. Porque después de la lesión, no daba más. Es que había veces que parecía que tenía miedo a tirar. Sí, pues en Washington ha hecho buenos partidos, ¿eh? A la final de temporada. No, si, a ver, si lo de por malo de antes, no es mal jugador, eso que se entienda. Mal jugador no es, pero yo creo que la conexión Luka-Porzingis no se rompe personalmente. Cuando se rompe personalmente, deportivamente es muy difícil que dos jugadores que se llevan mal sobre el campo pues lo vayan a hacer bien. Y ahí el que se vio más perjudicado es Porzingis, porque no supo saber qué rol coger cuando ya no podía ser el plantel principal. Sí, pero bueno, ya cuando hay enemistad entre Luka y Porzingis, ya es que estaba claro que desde el verano pasado se decía que Porzingis iba a salir del equipo. Sí. A ver, además, un palo para Luka es que se notaba tanto esa disconformidad que jugaba mejor con Marjanovic que con Porzingis, cuando sinceramente para mí Marjanovic está 3 pasitos por detrás de Porzingis, aunque sea.
Sí, muy simpático, pero a ver, pero Mariano es Mariano. O sea, Mariano es más Por bien eso. es más el bufón de la liga, más que otra cosa. O sea, a ver, para lo que da. O sea, no. Ahí está, que unos minutos te puede dar cosas buenas, pero que al final Porzingis, precisamente en Nueva York, demostró que es más jugador que Marjanovic en toda su carrera. Es que Marjanovic es un pivote muy, muy clásico y muy pesado y es que Muy no juegan a lento lo sobre mismo. todo, muy Claro, no lento juegan a sobre lo todo. mismo, no juegan a lo mismo. Pero de Pero Porzingis le van a estar echando siempre. si Sí, tú le dime. das un minutos, te ayuda, ¿eh? Sí, yo Sí, creo que sí. Pero eso, 10 minutos, a sí, ver si sí, empieza a sí jugar 10, 12 10 minutos, minutos no no, o más. sea, Yo es. no sé si os acordáis no sé si fue el cuarto o quinto partido contra el Clippers del año pasado Sí. en playoff, que salió 5 minutos y revolucionó el partido. O sea, Es metió tres o verdad. cuatro canastas, hizo dos o tres tapones y hizo que Dallas se sumara al partido, ¿no? Es muy grande. En defensa, pues se tapa, cierra el aro y en ataque tiene buena mano. Sí. A ver, Sí. es un jugador que va bien cuando tienes enfrente. ¿Por qué fue muy bien contra Clippers? Porque estaba Zubac. Zubac es el mismo tipo de pivot que él, pero con 15 centímetros menos. Claro, si lo pones con un pivot móvil, estás muerto. Pero Claro. claro, lo pones abajo con un Gobert, lo pones con un Zubac, con pivots clásicos. Pero claro, es que es muy grande, es que Mariano es muy grande. Entonces, en igualdad de condiciones, con pivots que se mueven lo mismo que él, tiene ventaja por eso, porque es muy grande. Pero claro, cuando lo pones con un pivot móvil, es que está muerto, porque sale en el momento en que sale un poquitín afuera el pivot, Mariano no llega, y si no llega, es tiro exterior, y si llega, lo rompe. Pues, ¿qué es eso? Es la diferencia. Pero bueno, ahora que decís lo que pasaba en Destón Dallas, es lo que está pasando en Utah con Gobert y Sí. con Donovan Mitchell. La cosa es, ¿vosotros con quién os quedaríais? ¿Con Goberto o con Mitchell? Yo, Ángel se acordará y a lo mejor Carlos también, Jacobo, que estuvo la semana pasada aquí con nosotros, dijo Un que se quedaba con grande. Gobert. Con Gobert. Uf. Yo también me quedaba con Gobert. No me lo esperaba, ¿eh? Pues. A ver, yo es que personalmente, ya esto es gusto personal más que otra cosa. Yo soy muy de Donovan Mitchell. Entonces, claro, Todo lo yo quieres para tiro los por ahí. Knicks. No me desagradaría, ¿ves? Estaría contento. Incluso lo pondría a jugar de base para que RJ Barrett no se siente en el banquillo. Pero que, por ejemplo, mira, lo decías tú, esto Alberto, antes de lo que es Mitchell Robinson y Noel, es un poco, o sea, van a las distancias, lógicamente. O sea, No, sí. Gobert, sabes lo que tienes. Gobert, sabes que vas a tener todos los partidos un tío que en defensa te va a aportar muchísimo. O sea, tienes un defensor de aro puro. Sí. Y en cambio, y que no hay muchos en la liga así. A ver, escoltas explosivos en la liga, tienes un chorro. Pivots como Gobert, ¿cuántos hay en la liga? Como Gobert, yo creo que uno, si me apura, dos, pero no al mismo nivel. O sea, con Gobert tienes un tío ahí abajo para eso, para defender, que eso está muy buscado ahora. Y aparte, por lo que se dice aquí, el otro día, por lo que estuve escuchando y leyendo aquí, se ve que Donovan Mitchell no quiere estar en Utah. Hay bastante mal rollo en general con la ciudad, con temas raciales. O sea, no está del todo cómodo la ciudad. Por lo que dicen por aquí, ¿eh? Lo que dicen aquí la prensa americana y tal, parece que es más, o sea, que él ha pedido salir de Utah, no solo por el tema Gobert, sino por la ciudad en sí. Pues, hombre, es que Salt Lake City, claro, tampoco es una ciudad que ayude. Pero, pues, Donovan Mitchell es un mercado grande, ojito. Porque Donovan Mitchell más un mercado grande va a traer estrellas para jugar alrededor y ojo, porque ahí entonces ya puede montar un equipo curioso. Yo, por ejemplo, Donovan Mitchell, pasa que no tienen pick ni nada, pero ostras, yo lo vería en Lakers. Donovan Mitchell para reconstruir Lakers se puede hartar, o sea, sin ir más lejos. Yo lo que creo que va a acabar en Lakers más que Mitchell es Tatum. Estoy convencido. Bueno, depende de lo que haga Bradley Beal. Pero, no sé, Son muy yo. amigos, son muy amigos. Y si Bradley Beal se va con él a Washington, y si no, Tatum saldrá.
Pero Es bueno. que... Ángela, ¿has oído lo que has dicho? ¿Que te hizo una a los Lakers? Bueno. Como lo oiga Fran Merino, que no se Como le haga la gastan suscripción. ¡Madre dinero. mía! ¡Nos la quita de golpe! Yo es que no me lo creo eso. No sé, No, no, no. Tatum es muy de Lakers desde siempre. Sí, además hace poco cuando se puso la camiseta de los Lakers de Kobe, De ¿no? Hace un Kobe par de para hacer la meses. foto esa de la y que Sí. le llevaron palos por todos lados. Le llovieron palos por todos lados, sí. A ver, que también la historia estaba en que Isco es del Barça y al final no pisó el Barça, pero ve que siempre se suele tirar un poquito para donde más, para el equipo que más te gusta, de siempre. No, yo creo que Tatum se está identificado con la filosofía Celtics, por mucho que los Lakers que sea, no se va a ir. Yo O sea, pienso lo mismo. ya, hombre, que me digas que a lo mejor el último año de carrera se vaya a los Lakers por un mínimo, puede ser No, por... no, yo no digo que se en sus mejores años, ¿eh? Yo digo que tarde o temprano, Pues va a porque si ser, ahora empieza a vamos, ganar. yo creo que va a ser más bien tarde que temprano, vamos, si se va. Sí. Pues eso lo tengo yo claro, vamos. O sea, tú sí te está, yo creo que Tatum se está muy identificado también con Celtics. O sea, no. Y además no tiene necesidad los Celtics. No tienen la. Mira, dice Sesejo que a los Celtics no se lo cambiemos. Y además, yo creo que además Udoka también, aparte de que ha sabido implantar la defensa en los Celtics, ha sabido darle a cada uno, ha tardado, ¿eh? A cada uno el papel que le corresponde. A los dos Jays. Ha Hombre. dicho, Tatum es el número uno y Brown el número dos. Lo ha dejado yo creo que claro Eso a es que había que partir de la dejarlo mitad de la claro, ¿eh? temporada. Había que dejarlo claro porque la propia Claro. afición de Boston había debates cada 2 por 3 de quién es mejor, Tatum o Brown, Tatum o Brown. Al final, en un vestuario, eso hace que haya Sí, pero bueno, confrontación. pero yo creo que si tú estás predispuesto a ganar, No, sí. tienes que estar predispuesto a ceder un poco de tu terreno. Es como, No, por ejemplo, sí. Wade con LeBron en el Miami Heat. El primer LeBron año llegó. no le el primer año no se lo cedió y perdieron. Y perdieron. Ya a partir del segundo, LeBron fue el que tomó la rienda del equipo y dijo, Wade, bueno, yo tengo que ser el segundo de a bordo. O sea, si no, no ganamos. Y fue cuando empezó a funcionar el equipo para ganar. A mí me Yo creo que esto es sorprende así. cuando se habla de eso, se habla como que costaba decidir si LeBron o Wade. Yo creo que ahí la respuesta era Yo creo incluso que más sencilla, ¿no? ahí el tema fue más bien de que LeBron no quiso pisar la casa de Wade De Wade. de primeras. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Llegar y decir, es que está en la casa de Wade, ¿no? Sí, Y como que yo creo que LeBron le hasta... tuvo respeto, ¿no? Eso, le tuvo respeto. Hasta que a lo mejor Wade no habló con él y dijo, mira, pues tenemos que cambiar esto. O se reunieron con Parrelli, que supongo que sería Parrelli que lo... Sí, yo creo que fue más al revés para él el que cogió y dijo, a ver, chavales, Sí. Y esta es tuvo mi que poner. casa, mi casa, es mi casa, Claro. aquí mando yo. Y puso un poquito las cosas en su sitio. Pues yo creo que Udoka este año pues, ha hecho lo mismo. O sea, ha visto que con Tatum el equipo funciona mejor y con Brown de segundo, pues. Y se ha visto que ha funcionado. Que en el 2012 Hombre, hasta. y tanto. En el 2012 hasta que se lesiona Robert Williams, eran el mejor equipo de 2022. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, pero yo creo que lo que afectó en Miami es que Wade y él son muy amigos. Pero yo no creo que LeBron destruya equipo, ¿eh? Como dice No Daniel. construye. Fíjate que él no ayuda a los jóvenes. Dime tú qué joven ha sacado LeBron. En el momento en el Pero... que llega a ver, en el momento en el que llega LeBron al equipo, pasan de ser equipos mediocres a equipos que están en la primera Claro, plana. no podemos Siempre ha perder el pasado. norte. LeBron llega a un equipo y le pega un subidón para No, estar LeBron ser un llegaba a un contender. equipo y estaba en las finales. Pero que lo va a dejar colar. Cleveland ha tenido Que lo va a muchos dejar colar. equipos de agüita. Y luego se va Cleveland. y el equipo queda hecho un solar, Es pero el normal, solar, porque se han gastado los picks, en todo, pues para intentar ganar. Es lo Ahí normal. está. No, Pero y bueno. además, si quieres ganar un campeonato, no te vale con los rookies. Tienes que conseguir jugadores veteranos y que sepan jugar en playoff. Es que al Lo final un mismo, por ejemplo. campeonato solo no gana nadie. Claro, es que, por ejemplo, lo que estamos hablando cuando llegó
LeBron a Lakers, todos los rookies que consiguió en las temporadas anteriores, England, Lonzo, todos esos se han ido yendo. Bueno, o sea, casi todos en el traspaso por Davis. Claro, claro. Sí, o sea, y los quedaron con el de Westbrook. Ay, qué pena que no esté hoy Chris. Ese traspaso es muy un traspaso hecho por los gerentes de los Knicks, pero hecho por lo de los Lakers. Porque vaya. Bueno, estamos divagando mucho, ¿eh? No, sí, ¿qué? Sí. Es mi culpa que he llegado ya a divagar. Bueno, para terminarlo este rapidito, Suns Pelicans. 3-2, ¿no? 3-2, sí, no. Va. 4-2, ¿no? No, 3-2, 3-2. 3-2, 3-2. 3-2, el último partido de My Bridges, ¿no? Sí. De 31 puntos. Ah, vale. No, yo creía que estamos haciendo predicción. Vale. No, predicción, no. No, vale, eso, bueno, tú... Y Alberto, perdona. Sí, bueno, último partido, hizo un partidazo, como ha dicho Juan Carlos Bridget, que se fue a los 31. Sí. Y McCollum y Ingram estuvieron flojitos, metieron solo 20 puntos alrededor, poco más. Y bueno, pues Nueva Orleans no metió tantos puntos como se supone que tienen y perdieron el partido. No, es que además Fénix fue todo el rato por delante. Sí. El problema que yo veo es que Fénix, cada vez que llega a 110 puntos, ganan el partido. Menos creo que uno que haya perdido el primero, pero siempre que ha llegado a 110, Pelican no ha llegado ahí. Además, se dice que Booker va a estar ya en el siguiente partido. No, estoy viendo aquí en el... Todavía no. Estoy viendo aquí en el de hoy, en la ESPN, dice Booker podría volver. Ah, bueno, el de hoy, si fuera necesario. Ah. Si fuera necesario, pero que lo quieren más para el Game 7. En el caso de llegar. Claro, es que a mí me suena de que sí se había dicho que podía estar, que podría. Sí. Y lo que estábamos hablando el último programa, que se notaba que faltaban esos 30 puntos de Booker, que los tiene que repartir, ¿no? Y esta vez ha cogido la... Ha sido Bridger el que ha hecho 31 puntos. Hace dos partidos fue Ayton, ¿no? Que hizo 28. Y a ver este partido. Si alguien coge la batuta de en ataque y hace suma más de lo normal, pues Fénix ganará el encuentro. Pues fijaros que yo creo que si gana el próximo partido, el de hoy Pelicans, la eliminatoria se le da a Pelicans. Uf. Si tiene las narices de ganar Pelicans hoy, eso hoy no el partido, sí. Si se lo lleva hoy Pelicans ganará la eliminatoria. Porque la presión que va a tener Phoenix va a ser una auténtica locura. Y no olvidemos que por mucho que Booker vuelva, vuelve de lesión. Y hay que ver cómo estará. O sea, y los Pelicans están como un tiro, Balanchunas. Hostia, yo no es el último partido, pero está haciendo unos partidos espectaculares. Tú ahí no eres objetivo, es tu amigo. Pero Balanchunas. Pero 25 rebotes cogió en el segundo partido, 26 puntos, 20 rebotes en el tercero. A ver. Es que, joder, es que es mucha tela, ¿eh? O sea, eso sí que no son números vacíos, porque pillar 25 rebotes. Son por un partido que rebotes. Claro, es que es por eso. Yo creo que va a ser todo tema, porque de momento es Alvarado. Le tiene la cabeza comida a Paul. O sea, le tiene comida a la moral. Es una locura. Es por eso. Como tenga análisis de ganar hoy, o sea, si se llega a un Game 7, yo creo que se le va a Pelicans por la presión. Porque Pelicans es... Vamos con un tiro, vamos para allá. Mientras que Suns es, joder, como nos elimine un equipo de play-in, joder, como nos elimine un equipo que hace 3 meses estaba lejos de playoff. Hace 3 meses están desahuciados. Nadie le confiaba en la pelea porque entrase. No, es que es eso, es que poca broma, que ahí sí que juega la presión. Y Suns no es, si dijéramos que Suns es un equipo con historia, habituado a esto, pero es que Suns es un equipo que... no tiene experiencia en estos tal, más allá de Paul, y Paul en playoffs, sabemos siempre lo que pasa. Es un equipo tierno en playoffs todavía, porque han jugado dos playoffs el año pasado, aunque llegan a final,
y ya vimos lo que pasó cuando se puso Bucks, cómo se puso. O sea, mentalmente yo creo que es un equipo débil, entrenador joven y equipo teóricamente aún tierno en ese aspecto. Y como Pelicans se ponga por delante, es no tenemos nada que perder. Ya están así, ya están jugando. Oye, ya hemos llegado donde nadie pensaba. Vamos allá. Y ojo. Entonces, ¿cómo lo ves el partido? ¿4-2 o 3-3? Es que no lo sé. No lo sé porque yo creo que dos partidos malos seguidos de McCollum y de... Es más fácil que Bridges haga un partido malo en ataque que McCollum y Ingram te hagan dos seguidos malos. Es que yo veo a Pelicans ganando, ¿eh? Por eso, porque no tienen nada que perder. Y tienen, y a David tiene un equipazo. O sea, no olvidemos que tiene un quinto titular. Ingram, McCollum y Balanchunas, más allá de la broma de tal, pero son tres jugadores. No. Y tiene muchos puntos, ¿eh? Tiene muchos puntos. Y tienes a un tío que se está saliendo, como es el chaval este puertorriqueño, que tiene a Paul desquiciado. Y claro, si desquicias al faro del equipo, ¿qué es lo que hizo el año pasado Phoenix, más allá de tal? Desquiciar a Jokic. Si aquí desquicias a Paul, no tienes a Booker. Claro, y Ayton, líder no es. O sea, Ayton es un jugadorazo, pero digamos que no te va a coger a la batuta del equipo. Yo por eso, o sea, yo... Ojito, porque es un equipo con mucho a perder y otro con que ya ha ganado todo. Estaría bien un séptimo partido, ¿verdad? Muy molaría. Bien. Hombre. Pero a mí está siendo la mejor serie, ¿eh? De momento. Son partidos muy divertidos todos. Están siendo partidos muy divertidos y de mucha intensidad. Yo me quedo con la de Memphis Minnesota. Me está gustando mucho. También. Se podrían estar ahí. Yo creo que estarían ahí las dos un poquitín a la liza, ¿eh? Porque son partidos siempre igualados, de lucha, de pelea, correosos. Bueno, pasamos al este. Bueno, espérate, que tenemos otra sub de Torri en el perímetro. Un aplauso para Torri. Nada más que está aquí Torri. Ese Torri. Es que he caído, por eso estaba callado, porque ahora mismo he dicho yo contra. Sí, yo tengo desde hace 4 días Amazon Prime. Yo no tengo Amazon Prime aquí en Canadá, porque no me dejaba hacerlo, espérate. A mí es que me lo regalaron el otro día, 3 meses, por su universitario, y he dicho yo, contra, pues voy a utilizarlo ahora que lo tengo. Muy bien, Torri. Pues nada, yo es que la verdad es que no he visto poco de estas dos series. Como me estoy centrando más en el este, a ver si ahora ya que se han acabado las dos series que estaba siguiendo, bueno, casi las tres que estaba que siguiendo. Son muchos partidos para verlos todos. Son muchos partidos y me estoy intentando ver dos al día, o sea que. Y al segundo lo veo de aquella manera, ¿eh? Mientras estoy a lo mejor haciendo cualquier cosa, lo dejo de fondo y. La primera ronda es imposible seguir todas las series. Hay alguna que tienes que ir dando de lado porque si no... No duermes. Hombre, y también los fines de semana, pues bueno, tienen más tiempo, pero sí. 3 semanas con el trabajo y tal, pues... Claro, es más difícil. Ojo, bueno, venga, siguiente serie. Miami-Atlanta, que estaba ahí rápido. Espérate un segundo. Ya verás. Sí. Se ha levantado, no se le ve la cámara. Camiseta de Atlanta, se ha puesto Juan Carlos. Pero ya estoy. Bueno, venga, ya estoy. ¿Qué tal? El número 15. De Al Horford, ¿eh? Al Horford, sí, sí. Sí. O sea, te la tenías que haber puesto el primer día, ¿no? Ya, no, pero esta ya la saca en algún programa. Lo que pasa es que la tenía aquí, digo, cuando hablemos de Atlanta me la pongo. Y cuando ya estoy. Pues nada, Atlanta muy mal. O sea, mira, tengo aquí los... el último partido es que mejor ni comentarlo, ¿no? No juega este por parte de Miami, no juega en Lowry ni Valde. ¿No? Sí, y por parte de Atlanta no juega Bogdanović, que era hasta ahora casi el mejor jugador que tenía en la serie, ¿no? Y vamos, aunque está el partido igualado, Miami ya llegó a tener un +12, Trey Young siguiendo a lo suyo, ¿no? Fallando y fallando.
Y poco más que decir, hay estadísticas que son curiosas de Trey Young. Ha metido 22 tiros de campo de 69 con un 31% y ha perdido 30 balones. O sea, ha perdido más balones que tiros anotados. Ha hecho un 7 de 38 en triples con un 18% de acierto. Bueno, esa ha sido la serie de Trey Young. 10 partidos, 10 balones perdidos. Sí, sí, sí. Mal. Bueno, el último partido 0 de 5 en triples, ¿eh? Sí, sí, sí. Y 8 balones perdidos, creo, 7-8 balones perdidos también. Sí, sí, sí. Sí, Hunter, Hunter, el mejor jugador del último partido. 35 puntos con 18 puntos en el último cuarto. No, ha hecho muy buena serie, Hunter. Sí, sí, si no hubiera sido por Hunter en el último partido, Miami se hubiera llevado el partido de calle. Esto vale, me sugiere una pregunta. ¿Trey Young está sobrevalorado? Totalmente. Porque bueno, Carlos, tú y yo lo tenemos claro. Totalmente. Tú si ves los playoffs del año pasado, ¿eh?, que llegaron a la final de conferencia, hizo un 30% de tiros de campo. Y un 31% en triples. O sea, está claro que no es jugador de playoff. Al menos hasta a día de hoy. Para mí. Para mí no. Está sobrevalorado si tú lo que quieres hacer es decir, como quiere decir en Estados Unidos mucha gente, de es del mismo draft de Luka Doncic, están los dos aquí. No. Y espérate, que Atlanta eligió a Doncic. Que Atlanta eligió a Doncic. Y lo traspasaron. Sí, sí, que eso sí, es más delito. O sea que. Ya está, ya no voy a decir más. Mira. A mí lo que me da pena son el equipo que eligiese en la cuarta posición. Decir, me habéis quitado la posibilidad de Luka Doncic para desperdiciarlo. Soy malas personas, porque. El pobrecito de los. Porque creo que era Atlanta tercero y Dallas quinto, ¿no? Dallas quinto, sí. Los que estuviesen ahí entre medio, en plan, se quedarían mirando así como diciendo. ¿Y los segundos? Bueno, primero, los Kings con Marvin Bagley terceros que se coronaron de gloria. Sí, pero mira, por ejemplo, el cuarto fue Jared Jackson Jr., que lo eligió Memphis. Bueno, tampoco eligieron tan mal. No, dentro de lo que había. Compara con quién. Claro. A ver, dentro de lo que había, al final ellos sí, tampoco sí. Trae ya un Sabrín incomodado con Jamorán juntos, los dos. Ah, pues que si veis ese draft, por ejemplo. Ya aquí, son llegó antes. Sí, bueno, ahí es verdad. Jamorán es. Claro, sí, sí, vale. Sí, Carlos. Este draft, claro, es que en este draft tenemos aquí para el número 6, Mo Bamba. Claro, el número 9, Kevin Knox, y claro, y luego tienes a Shai el 11, a Miles Bridges el 12, a mi amigo Michael Porter Jr. el 14, que lo elige Denver. Claro, a ver, es que es eso, es que dices, joder, y luego ya por debajo, todos los que hay por debajo, el único Bruce Brown, pero es que el resto ves aquí y tal, pero, ostras, elegir por delante de Shai a Kevin Knox o a Mo Bamba. Sí, los cuadrados, ¿eh? No, y además que tú traspasas a Redis porque más o menos te gustará más o menos que estaba jugando en el equipo por Kevin Knox, que es que lo máximo que ha hecho en Atlanta es agitar la toalla. Y en Nueva York ha hecho lo mismo, así que tampoco pasa nada. No, o sea que. No me digas, o sea que yo creo que Ángel lo dijo, que cuando lo traspasaron, dices que Atlanta necesita agitar el avispero, sí, lo necesitas agitar, pero siempre que te traigas algo que vaya a jugar y que te vaya a aportar. Si traes a Knox, pues ya te digo, Knox creo que jugó en el, no sé si fue en el cuarto, quinto, en el cuarto, tercer, cuarto partido que ganó Miami de 30 o 20 y tantos muchos, y fue el único partido que jugó a Knox, lo metió toda la basura. Sí, que, Kevin Knox, que Kevin Knox para mí, jugador de playoff ni es ni va a ser. Y jugador de temporada regular todavía no lo es. Está camino de ser un jugador de buen nivel de temporada regular, pero todavía es que no lo es ni eso. Pasa que yo recuerdo en ese draft que venía con mucho hype Kevin Knox. Venía sí. Con mucho hype, venía que era uno de los jugadores, una futura estrella. Claro, yo me acuerdo de eso. Me acuerdo que venía con un hype brutal. Yo, sinceramente, como lo viví, que me acuerdo que coincidió con la noche de San Juan aquí en Málaga, que se celebra bastante, yo estaba muy enfadado. Yo salí esa noche muy enfadado de. No coincidió, fue el día antes de la noche de San Juan de que eligiesen a Kevin Knox. Porque yo me esperaba y la prensa apuntaba que Michael Porter Jr. iba a caer en Nueva York. Eso me acuerdo yo.
¿Verdad? Y por lo que sea, Michael Porter Jr. ha salido mucho mejor que Kevin Knox, aunque sea de cristal, ha sido mucho mejor. Bueno, mira, último apunte de la eliminatoria de Atlanta. Trae Young promediaba en temporada regular 28 puntos, en playoff 15 en esta eliminatoria. Collins 16 en esta eliminatoria 9. Hunter 13 en esta eliminatoria 21. Es el único que ha subido. Eurter de 12 a 9 y Bogdanović de 15 a 14. Ya está aquí, puedo leer. Solo había que defenderle bien, un poquito bien, ajustarle bien y ya está. Sí. Si es que Sí, es sí. lo que digo yo, que siempre hace lo mismo, si es que solo tiene el pick and roll y si juegas contra pivo grandote de estos que reculan para cerrar el aro, pues vale. Pero si no, no sabe jugar a nada. Claro. Su Es que inteligencia de baloncestística es cero, porque joder, si no te entran los tiros, coño, pues entra y dobla. En el Sí. partido que Atlanta gana, que creo que mete 20 puntos, 21 puntos, que es el creo que es el tercero o el cuarto, es que se tira tres triples, solo mete tres triples, hace un 3 de 10 en triples y los tres los mete de 9 metros. Yo después me vi los highlights de ese partido además, y es que solo sale tres canastas de tres, y son esas tres. No sale más canasta de trade y 20 puntos. Por demás fueron tiros libres. Y tú cuando lo ves dices, joder, es que trade ha hecho un partidazo. Pues tú metes solo los puntos, 20, 21 puntos. Y estos tres triples que ha metido, pues ha hecho un partidazo, ha ayudado al equipo a ganar. No, no. No, es que el problema es que amasa mucho balón y no mueve el balón. A ver, un base Claro. que Es no que, mueve el balón. claro, es que su offensive rating de estos playoffs ha sido 86. Es el peor de Atlanta con diferencia del quinteto. Sí, Ángel, creo que lo está mirando. Creo que es 86-87. Y Defensive Rating 118. No, no es. Es que. Yo la verdad. Y Daniel ha dicho una cosa muy interesante. Bueno, y Hades también, de que ambos mencionan de que Atlanta es una de las decepciones de la temporada. El paso atrás que han dado, ¿eh? Es que lo puedes decir de decepción porque el año pasado estuvieron muy por encima de lo que se esperaba de ellos. Porque normalmente tú esperas de Atlanta que estuviese. Acabaron en temporada regular, creo que fueron quintos. Pues bueno, que llega hasta semifinales, que sería lo lógico. O sea, no llegar a la final, lo lógico que se hubiera quedado en semifinales como mucho. Entonces, claro, tú te esperas que este año pues esté todavía arriba. Pues que Juan Carlos se monta un equipo para eso, ¿eh? No olvidemos que se monta un equipo para, porque, a ver, a ver, como quinteto, se le mete ahí a Bogdanovic, se le da un contratazo a John Collins, o sea, a Trae Young se le montó un equipo. Igual no Sí, para ganar el anillo, pero para dar guerra y sí, sí, sí. meterse lo más allá, ¿eh? Y a Gallinari. Y a Gallinari también se le sobrepaga Claro, también para que claro. venga. Es Y que se Capela, montó. con le consigue en última hora la temporada anterior. Por De eso que se hecho, montó creo un que quería equipo. debutar. Sí, pero por ejemplo, Capela, yo entiendo que tú le renueves por 25 millones, lo que va a cobrar a partir de ahora al año. Pero es que Capela es el único interior junto con el Kogu que te defiende un poco. Es que cuando estaban en pista John Collins y Gallinari. Pues no dicen Yo nada. creo que lo he contado otra vez en este. Butler es que hizo 7 mates en el tercer partido y en el cuarto hizo 8. Es que no defienden nada. John Collins ya sabemos lo que es. Y Gallinari, equipo en el que ha pasado, y tú lo sabrás también de Nueva York, Alberto. O sea, yo lo tuve en Denver. Y sí, muy buen chaval, muy majo, cuando llegue el día en ataque, lo que quieras, pero ostras, En defensa. defender, cero. Y actitud tirando a menos 25. O sea, a ver. Gallinari, todos lo conocemos. O sea, y si tiene una noche en ataque, te mete lo que quieras. Pero es que es un agujero detrás siempre. Claro. O sea, ahí sí que no falla. Ahí es regular. O sea, es un agujero siempre. Tenga buen ataque o no, es un agujero. Hombre. Bueno, pues nada, yo ya he terminado mi exposición Venga, de Sixer Atlanta. Toronto. Venga, ala, venga, Ángel, todo tuyo, Carlos, venga. una pregunta. ¿Qué se decía en Canadá después del 3-0, después de la lesión de Embiid y ahora con el 3-2? A ¿Cómo ver, estaba la moral por allí? mira, con el 1-0 y 2-0 la gente estaba muy enfadada, ¿vale? Con el tema arbitral, pero al mismo tiempo decían, nos barren. Pero ahora con el 3-2,
Y siendo Doc, lo ven remontable. Eso es lo importante, Doc. Lo ven remontable, ¿eh? Lo ven remontable. Yo creo que más por corazón, más por fe, que por realmente creencia. Pero yo creo que el subidón de moral y sobre todo el haber ganado el otro día sin Van Vliet. Claro, yo me acuerdo, el partido creo que fue el primero. Se rompe, o sea, se pierde paliza. Además, fue un baño. Estaba la confianza de Sixers. Era espectacular. O sea, todo lo que tiraban lo metían. Joder, que hasta Zaybul metía triples. Era un espectáculo. Y encima... Y estaba en B entero. Claro, y encima va Scottie Barnes y se rompe. Que aquí toda la prensa decía que no iba a jugar más en todo el playoff. Y de repente... Vuelve Scottie Barnes, se gana el partido, tal, no sé qué. Claro, y dicen, joder, que se puede ganar. Y todo el mundo con el 3-1 decían, bueno, se ha ganado este porque Filadelfia se ha confiado, tal, no sé qué. Nada, 4-1, como decíamos ayer, 4-1. Coño, ganan el segundo. Tía, ¿qué pasa? O sea, entonces, a la moral está tal, pero más que nada por eso. Más que por fe y por Doc, que por juego. Yo creo que cuando hablas cara a cara, incluso con Dan, que hablo mucho tal, y bueno, ¿tú cómo lo ves, sinceramente? Y con la mano en el corazón te dicen, o sea, un milagro. O sea, un milagro. Pero claro, es un poco lo mismo. O sea, lo que decía antes con Pelicans, la presión ahora está solo en un lado. Nadie se esperaba a Raptors después del año pasado. Nadie se lo esperaba. En playoff. Y metidos ahí como quintos, y todo el mundo esperaba, después de lo de Harden, a Filadelfia luchando por el anillo, claro. Y de repente ves que Raptors no le remonta, pero que se pone 3-2, con Van Vliet lesionado, con Scottie, como quien dice, medio cojo, y dicen, coño, es, oye, tú lo que ganemos, maravilloso. Y en cambio, la presión ahora mismo está en el otro lado, que es Doc River, bueno, creo que fue ayer, ¿no? Que le hicieron una pregunta y se enfadó, que le preguntaron por la remontada y se cabreó, claro. Ahora sobrevuela sobre Doc Rivers otra vez, tío. Sí. Cómo se remonten. Y ya pues empieza a hablar eso de que si Harden, que si no sé qué. Entonces, aquí es más fe que realmente una creencia real de que vayan a ganar. Pues yo creo que alguna posibilidad hay, ¿eh? Llamadme a lo mejor soñador, aunque yo prefiero que gane Filadelfia, porque no sé, me cae mejor. Pero viendo Doc Rivers la poca capacidad de reacción que ha tenido siempre en playoffs, yo es que me lo creo todo. Así que ya a partir de ahí, viendo que nunca ha hecho los ajustes a tiempo y siempre lo ha hecho tarde, cuando ya le habían remontado, no sería algo loco que fuese el primer entrenador al que le remontan un 3-0. Es que es lo que se dice aquí la prensa, o sea, más allá de eso, la prensa sí que lo dice, ¿eh? La prensa dice, si a alguien le pueden remontar un 3-0 es a Doc Rivers, y aparte que delante está, para mí, si no el mejor, uno de los mejores de la liga, como es Nick Nurse. Sí. Claro, es que tienes a un entrenador que es más historia por lo del anillo que ganó con tal, que realmente lo que es, y tienes a otro que está considerado uno de los mejores. Entonces, y para mí eso que han perdido en cuanto a entrenadores, Toronto, al no tener como asistente a Scariolo, que al final Scariolo, tenerlo de asistente, es una persona que sabe de baloncesto. A ver. Sí, sí, sí. Es innegable. Yo doy gracias a Dios que lo tuvimos aquí en Málaga, pero vaya, es una de las mejores mentes que hay de baloncesto ahora mismo en el mundo. Pues yo, fíjate que Nurs me ha decepcionado. Porque no he sido capaz de poner a cuatro altos a jugar hasta que se ha lesionado Van Vliet. Y a raíz de la lesión de Van Vliet es cuando empezó a ganar Toronto. Sí. Sí, el otro día... Eso yo lo dije, o sea, lo dije, no sé si fue después del segundo partido o algo así. Dije, el futuro de Toronto está jugador con cuatro altos. Porque potencian más sus características buenas del conjunto. Creo que fue en el segundo, sí, lo di en directo con Dan, que tuvo a Van Vliet jugando chorrocientos minutos, que se le veía que estaba reventado, que Maxi, se lo que acá le dices, a ver, tienes un tío que aparte recuerdo que Flynn lo defendió bien a Maxi,
Y de repente pones a Van Vliet, que no es un portento físico. O sea, a ver, Van Vliet es un buen jugador, pero rápido, rápido, o sea, estirando también a tonelete. Y lo pones jugando 30 y pico minutos a defender a Maxi. Claro, estaba frustrado en defensa Maxi. Se lo meaba porque Maxi es muy rápido y está ultra motivado. Y luego en ataque, como iba picado de que el rookie me ha metido un triple, se picaba un tal y creo que fue el parcial que metió de 20-0 o 22, metió creo que fue Filadelfia en el segundo partido. Una burrada y fue eso, fue todo pérdidas de Van Vliet y tal. Yo creo que la clave, uno, va a ser eso, Van Vliet, y dos, si paran a, porque es lo que se ha demostrado, si paras a Maxi, porque en Vliet sabes que va a meterte 25-30 puntos, eso es imposible pararlo, o sea, no puede, eso es tal. Y Harden, bueno, está ahí, pero si paras a Maxi, porque yo creo que el que ha revolucionado cada partido de las victorias de Filadelfia ha sido Maxi. El primer partido fue un espectáculo verlo. O sea, puede caerte mejor por Filadelfia, pero ver a Maxi era una delicia. El primer partido era una delicia. Es joder, qué jugadorazo. Y en el segundo igual. Claro, el momento en el que paras a Maxi, Filadelfia baja enteros. Porque es Embiid y Harden. Y Embiid y Harden ya sabes a lo que juegan. Déjalos meter puntos y ya está. Claro, pero si paras justamente a Maxi, y yo creo que es lo que está haciendo bien Toronto. Que está ahí aguantándole bien y es lo que les está dando la victoria. Porque Embiid no lo vas a parar. Embiid es imparable. O sea, no puedes. Y Harden, pues, como esta noche, tampoco puedes. O sea, no es más. ¿Se sabe si jugaba Van Vliet esta noche? Te lo digo. Porque ahora. He estado mirando hace un ratito y no ponía nada todavía. Hoy no he visto las noticias, pero déjame ver. Pues es, al final, el hecho de que está no fuera Van Vliet. Yo lo veo aquí como fuera. Ojo, pues Ángel quería que jugase Van Vliet, ¿eh? Yo se lo he visto en la cara, Ángel, ¿eh? Yo quiero que juegue Van Vliet, sí. ¿Como dudoso? Sí, yo le veo. En la lista está como probable o dudoso. Algo de eso, sí. A lo mejor, ¿qué? Si es necesario, juega hoy, si no lo guardan para el séptimo. A ver. Lo tendrán ahí como... Mira, lo de Van Vliet, aparte de, pues, de todo lo que decía yo de jugar con cuatro altos para el rebote, el contraataque, las ayudas, todo esto y tal, para Embiid, es que además está defendiendo a Maxi con un tío de más de 2 metros, que le cojan un Obi o Scotty Barnes, y entonces limitas mucho a Maxi, porque intenta entrar y claro, se encuentra con... Aparte que es un atleta, joder, también. Mira, oficial de hace 20 minutos, sí. ¿Ok? Out. Hace 20 minutos, lo que decía Juan Carlos. Uh-huh. Oficial, lo dicen aquí en Sportsnet. Michael Grant en Sportsnet lo dice a las 6:21. No sé, 6:18, perdón. Entonces, en total, dice Van Vliet, out for Game 6. Luego yo llegué a pensar algún momento, si es que a lo mejor Filadelfia lo que tenía que hacer es dejar a Maxi como sexto hombre y sacar a uno más grande para igualar un poco tamaños con Toronto, grande y que tirara, ¿no? Pero claro, al final se está jugando dos River con cinco tíos, que los tíos fundían los cinco. Es que este hombre es tremendo, macho. ¿Y tú crees que dos River puede cambiar el estilo de un partido a otro cuando se ha demostrado que no? Pero Juan Carlos, si no hace ni cambios en el partido. Por eso te digo. Está jugando 40 minutos con 5 de tíos, ¿no? Por eso te digo que si tú pides que Maxi se quede en el banquillo, ¿cómo es esto, hombre? Para meter, no sé, si quieres meter a Niano, a quien sea, vamos. Incluso Cormac, porque sí, estamos teniendo en los últimos partidos muchos problemas para hacer puntos. Pues mete un generador de juego. Maxi no es un generador de juego. Cormac es capaz de generar, sobre todo, sus propias canastas, sus propios tiros, ¿no? Uh-huh. Y Juan Manuel no había jugado nada, dos minutos de la basura en la serie. Y otro problema del último partido que tengo aquí apuntado es la defensa tan mala que hace Embiid con Achiuwa. Sale a puntearle tiros a Achiuwa al triple, pero si Achiuwa no es un gran tirador, déjale que tire triple, joder. Fatal Embiid. Y yo digo, coño, el dedo no tiene nada que ver con la defensa. Hombre. Te puede molestar, puedes estar incómodo, pues vale, pero... Y luego lo de Harden es lamentable lo mal que está jugando. Ya se ha quejado en Embiid, ¿no? Porque he leído, bueno, quejar entre comillas, ¿no? Que tenía que tomar más decisiones en ataque.
Claro, es que deja de tiros liberados, los deja. En vez de tirarlos, los pasa al otro lado. Invierte el balón. Chato, que estás cobrando 40 y tantos millones, que tú aquí has venido para. De hecho, en el último partido ya empezó el run-run en el Fargo. En el Fargo sabes que la gente es caliente y enseguida ya hay run-run en el Fargo con el pavo este, macho, que cobras 40 y tantos millones, te llegas, estás solo y la pasas. Ah, no jodas. Que lo haga Cyborg, bueno. Ya, Pero pero es tú. que es lo que dice Ángel. Ahí Harden tendría que estar en mínimo 20 muy largos puntos por partido. Claro, es que este es una Es que superestrella. en este momento que está en Vitocao tenía que estar en los 30 puntos por partido y hacerse 22 tiros por partido, que debe, no sé, tengo por aquí los tiros que está haciendo de media. Mira, dice aquí Braserito, perdona, que Achiuwa ha promediado esta temporada un 36% en triples. Andaba en 35, sí, pero no me parece un tirador consistente. A mí me está sorprendiendo en defensa, está siendo espectacular. O sea, Chihuahua está jugando. Achiuwa es un atleta. Es como Scottie Barnes, que son atletas y en defensa muy bueno. Y claro, si le dejas campo para, sobre todo para entrar a canasta, pues igual, es un animal. Pero si tú le punteas un poquito al tiro, no mete una, yo estoy convencido. Claro, si le dejas tirar solo, pues bueno, pues sí, pues un 35, pues vale. A ver qué estaba mirando yo, que. Los tiros de Ah, Harden, los tiro. tiros de Harden. A ver, ¿dónde está el amigo Harden? ¿Solo? ¿7,4 tiros por partido? Estoy mirando mal. Okay. No son los libres estos, vale. 13 tiros por partido está haciendo, 13,4. Mucho, tampoco va para ser una superestrella, no es mucho. Claro, es que tenía, pues a eso me refiero, que él y Embiid tienen que estar tirando pues, más de 20 tiros por partido. Mínimo 20, sí. Sí. Claro. Y No, y entonces además lo que. que es que Mori se lo trajo por eso, ¿no? Claro. Y entonces cuando que le llega un balón liberado y no lo tira, pues ya, pues eso. En el Fargo ya te digo. Y como lleguemos al séptimo, hay que llevarse contra Harden telita. Me Hombre, yo acuerdo creo que que. vi a. Perdona, me acuerdo que en el programa este de Gigi Redick, me parece que fue, estuvo Nian. Y dice que ya en los partidos de pretemporada le llegaron un par de balones y en vez de tirárselos los pasó y ya empezaron a la grada. ¡Que te hemos traído para que tire! No sé qué. Ahí ya la grada. En la pretemporada. ¿Sabes? Y Nian, que joder, un tío está cobrando 3 millones. Entiéndeme. Sí. Carlos, ¿qué ibas a decir? No, que yo creo que como por algún motivo de aquellos tal se cargue Toronto a Filadelfia, no sé tú lo que ves, pero yo creo que va a haber una revolución ahí en el vestuario, ¿eh? Va a haber una revolución que Doc Rivers yo creo que sale. Yo creo que sí. Debería. Y ojo que no salga también Harden, no creo, porque la acaban de fichar y la acaban de renovar, pero yo creo que, ojo, ¿eh? A ver, Yo en Filadelfia Bid no ahora. creo que salga. No, Embiid es la piedra angular. Claro, Embiid ahora yo creo que mismo. es parte de Por Filadelfia. Yo creo que es la única. Harden arda mucho, acaba de llegar, pues te le vas a comer un año más. Aparte que es el último. Envíe la estrella y el resto prácticamente son jugadores de rol, salvo Tobias. Pero Tobias no está jugando mal la serie. No, todavía, joder, está jugando a un nivel brutal. Está siendo la segunda espada del equipo. Claro, Mas y él son los que cuando hemos ganado han sido los mejores. Sí. Cuando ellos han bajado un poquito el pisto, sobre todo Mas y es cuando no hemos ganado. Tobias está en 17 puntos por partido y 9,2 rebotes. 85% en tiros libres, 45,5 en triple y 53,2 en tiros de campo. O sea, está haciendo unos playoffs muy buenos. Aquí el problema es que Embiid está tocado, parece ser, y el otro, y el Harden, pues no, chico, no sé, no entiendo. Que no tire. No. Que nos ha hecho, Dime. perdonad, que nos ha hecho una raid Ringsider 2020. Otro aplauso para Darío, que nos ha hecho una raid. Gracias, Darío. Yo me empiezo a plantear a Ángel con Harden que cuando está saliendo mal de cada equipo, igual hay algo más, que no se está contando. O sea, porque, ostras, ha salido mal de más allá de lo de Orlando, hay lo de Orlando, pero de lo de Houston, sale mal de Brooklyn. Ahora llega a Filadelfia y también sigue con la mano encogida. No sé yo si es que no hay algo ahí detrás que no Yo sepamos. no sé, no lo sé.
Sí que es cierto que le ha venido para ganar un anillo. Entiendo que de aquí a final de temporada va a darlo todo. Y luego ya el año que viene ya veremos si no la monta o pide el traspaso, lo que sea, si hay algo. Pero vamos, que es que yo ya lo veníamos comentando, ¿verdad, Juan Carlos? Que decíamos que ya no era el Harden, pues eso, que entraba a canasta y fallaba muchas y tal, pero es que yo lo que le estoy viendo ahora en Filadelfia es que no asumir tiros me parece vergonzoso para un tío que gana 44 millones. Pero yo creo que dejar en ganismo más actitud que otra cosa, ¿eh? Y yo, y físico. Sí, a ver, el físico ha bajado, eso es innegable, pero al final es que su actitud ya es que también ya veo muy, muy pasota. Que Le ves la cara, antes, le ves la cara, ¿eh? sí. Es como que no le duele. Antes tú lo veías y le remontaban un partido, iba a poner un partido de equipo suyo, y tú lo veías que le pinchaban y sangraba. Ahora no sé, yo veo como muy frío, muy sin ganas de competir. No sé por qué será. Pero a mí ¿Qué al te menos me digo transmite yo? esa sensación. ¿Qué te digo yo? Cu cu 44 kilos en el bolsillo y montando escándalos cuando quiere. O sea, es que es eso. O Claro, sea. yo en defensa tampoco le veo muy activo en los playoffs, ¿sabes? No. Pues es Es que es la que cara, eso. Ángel. Si ves la cara cada vez que lo enfocan, es: he fallado un tiro. Más mete un tiro en la cara. O sea, es como si se la suda todo. O sea, yo, por ejemplo, y mirar que es un meme, pero ves a esto Westbrook y cada vez que la caga, lo ves cabreado, le ves la cara que le duele, que le jode. O sea, es frustración, pero es que, Harden, que me tiro 10, me da igual, que me tiro 25, soy una superestrella, soy el tal, y si no me gusta, vuelvo a liarla y me piro. ¿Sabes? Y es que lo ves y ves la cara y esa actitud. Y es joder, o sea, ves a Embiid que se está partiendo la cara en cada partido. O sea, habrá más, pero está partiendo la cara. Ves a Maxi que está dando el 200% en cada partido. Ves a Tobias, que es el tío con menos actitud de la historia, poniéndole narices a la cosa. O sea, porque, joder, o sea, Tobias no tiene sangre. Y en cambio en estos playoffs lo ves que está luchando. Y lo ves Intentando como. defender a Siakam, dejándoselo todo, sí, la Claro, verdad y en es que cambio sí. ves a Harden que sube al Trantrán. Defiende al Trantrán si es que defiende, tira cuando le da la gana y aquello de por tirar. Cállate, ostras, macho. Que lo que tú has venido aquí a ganar un puñetero anillo, te están pagando un salario de la hostia. La has liado en tus dos últimos equipos. Demuestra que eres un jugador, una superestrella. Pero el tío va, bueno. ¿Qué quedan? 10 minutos. Bueno, me lo tal y luego me voy al prostíbulo de aquí de tal. Es que es así. O sea, A me parece una ver. falta de respeto. Tanto a la afición como al equipo. O sea, porque te puede, es lo que digo, puede caerte mejor o peor el equipo, pero estás Embiid se está pegando, Tobias se está pegando, Maxi se está pegando. Y claro, y que el segunda espada, que por contrato debería ser el primera espada, por contrato, debería ser Harden, está. ¡Buah! Da igual. Es lo que dice, mira, lo que estaba diciendo Alex ahora mismo lo he leído, exacto. Y para mí, además, está tirando piedras sobre su propio tejado, ¿eh? Para mí, las posibilidades de Harden de pasar a la historia de la NBA pasa por ganar algún anillo junto a Embiid en Filadelfia. Ya no va a tener más trenes, para mí. Su Sí, último sí. tren serio, serio va a ser este. Y a Filadelfia le va a dejar tocado porque ha dado mucho por contraerle. Bueno, mucho. Si consideramos a Simón mucho. Yo Según considero está mucho Simón, a ¿no? Seth Curry. Yo considero mucho a Seth Curry. Sí. Que como Pero jugador que acompaña a estrella, la verdad que es muy bueno. yo ahora mismo, fíjate, prefería tener a Simon ahí sentado sin jugar y tener a Curry, a Drummond en el campo y un par de picks que hemos dado, macho, por traerle. Yo es que Harden creo que ninguno de los dos no. ha salido ganando, ¿eh? Yo creo que han sido dos perdiendo. Ya, pero es que han hecho el traspaso porque los dos tenían aquí un muerto en En el la armario. plantilla, Es que, sí. claro, y le han dicho, a ver si ahí A ver si sí reclutamos reanimamos. esto, claro. Y le ha salido mal a los dos, yo creo. Yo es que el primer traspaso, en vez de ser win-win o win-lose, es lose-lose. Ninguno de los dos. Bueno, hoy cómo lo veis, ¿habrá séptimo? Espero que no. Espero que no, porque quiero que Embiid llegue lo más lejos posible este año. Juan Carlos, Carlos. Venga, yo te di un voto de confianza, Ángel, un 4-2.
Ahí está, vamos a intentar que Ángel sea lo más feliz posible. Yo hoy estoy convencido que ganamos, ¿eh? ¿Dónde está la cámara? Que lo digo a la cámara. Luego te hago un clip. Eso. A ver, ganarle dos seguidos a Filadelfia es jodido. O sea, ganarle dos seguidos a Filadelfia es muy jodido. Pasa que ese en Toronto va a ser una olla a presión. Pero bueno, yo creo que ganarle dos seguidos va a ser complicado. O sea, yo creo que... Bueno, también la olla a presión... Le puede afectar a los chicos de Toronto, que también es un equipo joven, joder. Por eso mismo, yo creo que yo veo hoy a Filadelfia pasando, pero también digo lo mismo que he dicho con Pelican. Si a Toronto se le ocurre ganar hoy, como a Pelican se le ocurre ganar hoy, yo creo que Filadelfia no gana el séptimo, ¿eh? O sea, si se le ocurre ganar hoy, que lo veo muy complicado, ¿eh? O sea, yo creo que se lo lleva a Filadelfia hoy, pero si se le ocurriera ganar hoy, ojo, ¿eh? Yo creo que se lo lleva, ¿eh? Porque la presión que va a tener Filadelfia, la presión que va a tener Doc Rivers, la presión que va a tener Embiid, en el séptimo va a ser jodida. Pero yo creo que hoy se acaba. Dos seguidos a Filadelfia tienen que darse muchas, muchas, muchas variantes. Y, joder, que se pongan todos los astros. No. Y la cosa es, si pasa Filadelfia, se encuentra Miami, ¿no? Sí. Uf, pues el hecho de eso hablaremos el lunes. Bueno, esperemos por ti, ¿no? Que no, bueno, el lunes. Hablaremos de la semifinal. Ah, bueno, sí, porque es el sábado. Cuenta que si gana hoy Toronto es el sábado, o sea, que el lunes sea como sea, eso o... Miami, Toronto o Miami, Filadelfia. Eso sí que es. Hombre. Bueno, en el otro lado del cuadro está Milwaukee y Chicago, que ni hablamos, ¿no? Nah, el partido no tuvo historia. Partidos lamentables. El partido no tuvo historia. La verdad es que fue ya iba más 29 Bucks en el segundo cuarto. Sí, fue. Sí. Bueno, o sea, en general, la serie ha sido bastante mala, ¿eh? La serie de bastante mala. Perdona, de Chicago. De Chicago. Por parte de Chicago, sí. Mira, tengo aquí un dato. Ya sabéis que me gustan mucho los numeritos. De Rusia han pasado de 27 puntos a 20. De 27 en temporada regular a 20 en este. Pero es que Juan Carlos, es de Rusia en playoff siempre ha sido eso. Sí, sí, pero espérate, que voy con lo mejor. 35% en tiro de 3 en temporada regular, 0% en playoff. Ya está, yo ya he terminado con los numeritos. Playoff D. Igual que está sí. Playoff P, aquí está Playoff D. Y sí. Playoff D, o sea, de Rosan en Playoff, siempre ha sido un auténtico... En Toronto. En Toronto era un desastre. O sea, sí. Yo recuerdo que de Rosan llegaba, guau, este año de Rosan está a un nivel. Llegaba a Playoff, pero un bajón de aquellos brutal. Y lo puse en el primer tweet este año cuando jugó Milwaukee, el primer partido, lo puse. Antetokounmpo se ha puesto en modo playoff y DeRozan también, por desgracia de los seguidores Bulls. Y además, después, de todas maneras, cuando se dijo que se lesionó Middleton, que se comentó mucho que Chicago ya tiene una opción para ganar y tal, Milwaukee puso a los tres altos en pista, Portis, Antetokounmpo y Bruce López, y Chicago no ha tenido respuesta contra eso. Es que no tiene jugadores interiores para darle respuesta. No, o sea... Y la diferencia en rebotes ha sido abismal. No sé si era 51-35 o algo así en el último partido. O sea, bueno, y Aníbal no... pensando en la victoria de Chicago. Bueno, y bueno, que ya hace varios días, Boston 4, Nets 0. Sí, que Bucks contra Boston, iba a decir. Sí. Partidazos. O sea, yo creo que va a ser una serie súper divertida. Para mí va a ser la mejor serie de la temporada, creo yo, ¿eh? Pues mira, fue un partido que se vio la mejor versión de Durant, ¿no? En el último, justamente. Bueno, dio la cara. Estuvo dio la cara. Se ve su mejor versión. Porque, vamos, se le llevaba unos playoffs que es que... Conoce tiros en un partido. Me parecía que ni estaba, ¿eh? Y aún así, fíjate, estuvieron a punto de ganar a Boston. Yo lo que me he dado cuenta es que LeBron le pasa esto y las redes sociales se incendian. ¿Le ha pasado a Kevin Durant? Pues a ver, el problema de LeBron es que le gusta mucho hablar. Que Kevin Durant luego sí que se crea perfiles falsos, tal, lo que queráis, pero claro, LeBron empieza la temporada este año.
¡Buah! Ya nos reiremos a final de temporada cuando con estos viejos, tío. Cállate, tápate un poco. Claro, Durán es un tío que no da ruedas de prensa, es un tío que no le gusta. Que luego en Twitter sí se mete en jardines, pero no es un tío que le guste salir a liarla. No es como Irving. Porque, por ejemplo, sí. Irving, haciendo el idiota en el campo de los Celtics, tío, que tienen más posibilidades de que te barran. Cállate la boca, no hagas el estúpido, porque es hacerle estúpido. En campo de los Celtics, el primer partido haciendo peinetas, haciendo así. Tío, a ver, que estos Celtics están a un nivel brutal. Y es eso, o sea. Yo creo que ha sido una serie. Yo no lo esperábamos muchos. O sea, no tiene equipo, o sea, se ha demostrado. Se han demostrado que tienen los dos super equipos. Lakers, super equipos, me refiero a con superestrellas. No, sí, Lakers sí. Y Nets. Pues ha pasado lo que ha pasado. Sí, bueno, pero bueno, es un reflejo de lo que ha pasado durante toda la temporada con Brooklyn. O sea que. Dice aquí que lo de Boston ha sido bestial, qué defensa han hecho, pese a que los partidos han estado igualados al final. En todos los partidos me parece que controlaba Boston la situación. Sí. Desde la defensa, sí. Y dice Rinsider, he disfrutado más eliminando al Bocachancla de Irving que los últimos 10 años en la NBA. Es que para Boston eso ha sido bonito, ha sido la venganza. Sí, 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 sí. Se tienen ganas mutuamente, yo creo. Sí, lo han dicho directamente, o sea, siempre han dicho. Pero, a ver, salvo la época de los super equipos que montó LeBron en Miami y tal, cada vez que veo un super equipo a la NBA, se han estallado. Aquellos fueron los Knicks de Sprewell. Aquellos que montó Sprewell con tres más se estallaron. Los Lakers de Payton, Kobe, Malone y tal, se estallaron. Los Nets, los Lakers, o sea. Todos esos que se han montado super equipos de 4 o 5 superestrellas, como han ganado siempre. Para mí solo hay dos super equipos que han triunfado y han sido los Miami Heat y los Golden State Warriors. Y los Golden State Warriors no son como tal la definición de traspaso y demás para conseguirlo, de rodearse, sino que al final son desde el draft, que al final tienen mucho más mérito añadido. Claro, es que es eso, es que al fin y al cabo, por eso yo, los Warriors es un equipo creado desde cero. Este, cuando se empezó el año, y perdón que hable de lo que dice mi libro, es que se montó el equipo. Se dice siempre que los Denver deberían fijarse en lo que hizo Warriors, porque es lo mismo. Jokic es un draft, Jamal es un draft, Michael Porter es un draft, y ostras, que vayan subiendo y que cuando lleguen a su zenith ganen, que es lo que hizo Warriors. O sea, porque Curry cuando llegó. Era un jugador de relevo. Klay Thompson, ya ves tú. Draymond era un número 20 y pico, ¿no? Del draft, creo, 30 y pico. Sí. O sea, son jugadores que han ido creciendo y han montado un super equipo y la única superestrella fue Durán y salió como salió. Sí. Mira, tengo aquí una pregunta que os tengo que hacer. ¿Durán puede ser el líder de un proyecto? No. De un proyecto campeón, no. Le falta la actitud para poder ser un líder para mí. Para mí Durán puede ser el mejor jugador de un equipo, pero no es líder nunca. Yo estoy contigo. Es un cabrón. Porque para mí, sinceramente, los anillos de Warriors son más de Curry que de Kevin Durán. Por mucho que Kevin Durán fuese mejor jugador que Curry. Y de Draymond. Incluso Draymond es verdad que por mucho que tal, al final de líder siempre ha hecho. No, es que no es lo mismo ser el líder en cuanto a anotación o juego que ser el líder de vestuario. Por eso, y es que Kevin Durant no va a poder ser el líder de un vestuario nunca. Claro, yo por ejemplo, es igual que Curry, yo a Curry tampoco lo veo como líder de un vestuario. No, pero sí lo veo como el segundo capitán, así, porque Draymond Green es el que impone y... Como Curry, el segundo capitán que se ve con todo el mundo, que hace eso, yo creo que risa. Es poli bueno, poli malo, ¿no? O sea, sí. Draymond Green es el poli malo, ¿no? En el vestuario, y después y va Curry, bueno. Curry va por detrás, ¿no? Diciendo, bueno, no se lo tengas en cuenta, lo hace por ti. O sea, que poli bueno, poli malo, sí, el típico. Y al final, por mucho que Draymond Green sea como sea, después de lo que ha hecho en la NBA, los rookies, los jóvenes, iban a obedecer. Pero porque se lo ha ganado también Draymond.
No, y se ha visto esta temporada, ¿no? Que justamente creo que ha sido 2 meses que Draymond Green no ha estado está lesionado. El equipo no funciona como debería. Bajo. Y ahora contra Denver, pues ha visto, yo creo que una de las mejores versiones, ¿no? Del equipo. Bueno, y para ver cómo era el líder en 2016, el partido, el séptimo, el único que da la cara es Draymond Green. El único del Big Three que se presenta al partido y como tal a competir es Draymond Green, que es el que más anota y el que más consigue de los Warriors. ¿No? Es lo que pasó también en Raptors. En Raptors, la estrella era Kawhi, pero ahí dentro se habla mucho de que Marc Gasol tuvo mucho peso en ese anillo, porque Marc Gasol era lo que llegaba al vestuario y decía, chavales, tanto Lowry como él llegaban ahí dentro y decían, oye, mientras que Kawhi llegaba, se ponía en una esquina sentadito, sus cascos, a mí no me molestéis, y llegaban Mark y Lowry y decían, chavales, esto se saca, esto se levanta y tal, y fueron los artífices. Y no hay duda de que Kawhi es mil veces mejor de lo que es Lowry, mil veces mejor de lo que es Mark. Sí, hombre. Pero Kawhi llegaba ahí, se ponía sus cascos, a mí no me toquéis las narices, yo meto mis 40 puntos y dejadme tranquilo. Sí, no, es como un trabajador, ¿no? Tú llegas, tú haces tus 8 horas, fichas a las 7, te vas a las 3, has cumplido tu horario y te vas para casa, ¿no? Y si no hablas con nadie, ya está. Es que es Claro, eso. claro. Pues nada, ¿alguna cosita más que tengamos por ahí? Porque ya hemos dado un repaso a todas las series, ¿no? Sí. Sí. Yo ya te he tachado todas, o sea que. Lo único es que Ángel saca un poquito más de con miedo y con lo que ha llegado. Al ver que Van Vliet no juega. Me tiemblan las Ya esta noche ya duerme intranquilo, ¿no? Ya duerme dando vueltas en la cama. Uf. Bueno, empieza en 54 minutos. Es a la una. Creo que sí, que Sí. es el de la una. Es a la 1 Filadelfia Toronto, 1:30 Phoenix Pelicans y a las 4 Dallas Utah. Aquí en Me España. dejan, lo veré. Si me dejan la tele, que no lo tengo yo claro, que la jefa me deje en la tele, lo veré ahora. No, claro, hablas de tu hija, que es la jefa. No, no, y la jefa mayor, porque a la peque a las 8:30, claro, a la 1:30 a vosotros, esta es la cama, pero está la jefa Claro. mayor del reino. Que ayer ya, yo le dije, vete toda la cama, que yo me quedo viendo la NBA. ¿Sabes? O sea, hay que comprarse dos teles. Sí, pero es que yo tengo marrón ahora, que mañana tengo día especial y pasado también. Ah, bueno. Tengo que ser bueno. Muy bien, pues nada, Bien. voy a dibujar a ver qué dónde nos vamos. Y a ver. Y el lunes más. El lunes más y mejor. Ya empieza a haber semifinales, ¿no? Este fin de semana. Sí. Visto, Sí, no me he ¿no? visto todavía los horarios, pero vamos. El Boston Bucks tienen que empezar a jugar ya, no sé si el sábado o el Sí. domingo. Y sobre todo que más tranquilidad de partidos, que ya no hay tres, cuatro algunos días. Claro. Y Boston Y ya se Milwaukee, ojo, complica. porque es el domingo a las 7, un horario muy, muy bueno. De Bueno, hecho, pues. mañana creo que hay un partido solo. ¡Qué Hostia, alegría! a la 1 a mediodía aquí. Bueno, estará nevando, así que sí, lo podré ver. Estará nevando, no podemos ir a la calle. Pues nada, agradecer a todos los que han estado aquí, ¿no? Hades, Braserito, Rinside, si me he olvidado Daniel, algunos, Daniel, Booper Booper, que Ayar, no estuvo sé aquí si ahora. Ayar creo que también se ha pasado, Tori en el perímetro, Fran Merino. Fran Merino, Javier Molero también se ha pasado, vamos, a todos muchas gracias. Sí, Y nos vamos, ¿no, Ángel? el lunes Venga, más. pues ahora, hasta el lunes, venga, Hasta el lunes. chao.